This message, The Identified Christ of All Ages, by Brother William Marion Branham, was delivered Wednesday evening, June 17, 1964, at the Municipal Auditorium, Topeka, Kansas, USA. El mensaje, El Cristo Identificado de Todas las Edades, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham, un día miércoles en la tarde, 17 de junio de 1964, en el Auditorio Municipal de Topeka, Kansas, Estados Unidos de Norteamérica. Writing out a few scriptures here that I want to refer to tonight. I was thinking on the subject of what we're here for. I want to read for a portion of scripture which I believe that all every meeting should have God's word read in it. Unas cuantas escrituras aquí a las que quiero referirme esta noche. Estaba pensando en el tema de ¿para qué estamos aquí? Quiero leer una porción de la Escritura, pues creo que en todas, en cada reunión, debería leerse la Palabra de Dios. Because I know he could meet us without reading the Word, but I'm so afraid that I'll make a mistake. So if I read his Word, I know there's no mistake in that. So I read his Word, then I know that something will come from the meeting because of the reading of his Word. Y sé que él podría reunirse con nosotros sin leer la palabra, pero tengo tanto temor de cometer un error. Pero si leo su palabra, sé que no hay ningún error en ella. Así que al leer su palabra, sé que obtendremos algo de la reunión por la lectura de su palabra. And therefore, basing our thought upon the scripture that we shall read, one place is found in St. John, the 10th chapter, beginning with the 32nd verse and 39th. Inclusive. Then, in the familiar old text, Hebrews 13:8. Y de esta manera, basar nuestro pensamiento en la escritura que leeremos. Una porción se encuentra en San Juan, el capítulo 10, comenzando con el versículo 32, incluyendo el 39. Luego el antiguo y conocido texto, Hebreos 13:8. Now, in St. John, the 10th chapter, beginning with the 32nd verse, we read this. Ahora en San Juan, el capítulo 10, comenzando con el versículo 32, leemos esto. And Jesus answered them, Many good works have I showed you from my Father. For which of these works do you stone me? The Jews answered him, saying, For a good work we stone thee not, but for blasphemy, and because thou being a man makest thyself God. Y Jesús les respondió, Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de estas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesus answered them, Is it not written in your law, I said, ye are gods? If he call them gods unto whom the word of God came, and the scriptures cannot be broken, say ye of him who the Father has sanctified and sent into the world, thou blasphemest because I said, I am the Son of God? Jesús les respondió, No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y las escrituras no pueden ser quebrantadas, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy? If I do not the works of my Father, believe me not. But if I do, though you believe not me, believe the works, that ye may know and believe. That the Father is in me, and I in him. Therefore, they sought again to take him, but he escaped out of their hands. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en él. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. And in Hebrews, the 13th chapter and the 8th verse, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Let us pray. Y en Hebreos el capítulo 13 y el versículo 8,
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oremos. Heavenly Father, sanctify the messenger tonight, Lord, to the message and the hearer of the word. For we ask it in Jesus' name. Amen. Padre Celestial, santifica al mensajero esta noche, Señor, para el mensaje y al oidor de la palabra, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Now, as we approach this text, just a little formal text for the first night to get acquainted, I want to take the text, the identified Christ of all ages. Ahora, al acercarnos a este texto, solo un pequeño texto formal para la primera noche, para familiarizarnos, quiero tomar el texto, el Cristo identificado de todas las edades. Now, the book of Hebrews sure tells us that he's the same yesterday, today, and forever. And we read in the Bible here that these Jews was questioning him. We find the Greeks questioning him. And it was a constant question. It was because so many people have so many different interpretations of him. Ahora, el libro de Hebreos aquí nos dice que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y leemos aquí en la Biblia que estos judíos estaban cuestionándolo a él. Vemos a los griegos cuestionándolo. Y era una interrogación constante. Era por las muchas interpretaciones diferentes de él, de tantas personas. No one has ever heard of him but what longed to see him. I'm sure that if I could ask tonight, how many of you would like to see Jesus, every hand would go up. There's not a person that ever heard of him but what they want to see. Todo aquel que ha oído hablar de él ha anhelado verle. Estoy seguro de que si pudiera preguntar esta noche, ¿a cuántos de ustedes les gustaría ver a Jesús? Toda mano se alzaría. No hay una persona que haya oído hablar de él que no ha deseado verle. There's something about even his name that just enchants us. There's something about it that thrills our heart just to hear that name, Jesus. Aún hay algo en cuanto a su nombre que nos cautiva. Hay algo al respecto que nos emociona el corazón. Solo al oír ese nombre, Jesús. Because in that name we have forgiveness of sin. We have our redemption. For the whole family in heaven will bear that name. And so we, God picking this human name to be placed upon himself when he was manifested in the flesh. What a wonderful name. Porque en ese nombre tenemos el perdón de pecado. Tenemos nuestra redención, porque toda la familia en el cielo llevará ese nombre. Y así nosotros, Dios escogió este nombre humano para llevar cuando se manifestó en carne. ¡Qué nombre tan maravilloso! Now, we're thinking of him being so great. And down through the ages, all man has cried to see God. Now, the trouble of it, since the time of Job, I think Job's considered one of the oldest books of the Bible. It was just placed in. It was written at the time of Moses. Moses writing the first four books. Ahora, estamos pensando en su grandeza. Y por todas las edades, todo hombre ha clamado por ver a Dios. Ahora, el problema es que, desde los tiempos de Job, creo que se considera Job como uno de los libros más antiguos de la Biblia. Lo colocaron allí. Fue escrito en la época de Moisés. Moisés escribió los primeros cuatro libros. Now we believe that Job in there cried out one time, if I could only see him, if I know where I could go to his house, I'd like to, in other words, knock on his door. Ahora creemos que Job allí clamó una vez, si tan solo pudiera verlo a él, si supiera cómo llegar a su casa, me gustaría, en otras palabras, llamar a su puerta. We all know that we come from somewhere. We're behind some curtain there's something in us reaches out for something that we know that we come from somewhere. We cannot be just like we are without being something behind us to make us. Todos sabemos que venimos de algún lugar. Estamos detrás de una cortina hay algo en nosotros que busca algo. Pues sabemos que venimos de algún lugar. No podemos ser lo que somos sin que exista algo detrás de nosotros para crearnos. My watch could just not have happened.
Anyone with their right mind would know that watch jewels and timing and regulations and springs and hands, it just could not have happened. It's impossible for it to happen. Mi reloj no podría haber simplemente aparecido. Cualquiera en su sano juicio sabe que el reloj, rubíes, sincronización, ajustes, resortes y manecillas simplemente no podrían haber aparecido. Es imposible que eso suceda. Look at the rest of creation, how it's set together. We know it could not have happened. How much greater is a man than the watch? The man designed the watch and timed it and put it together. Miren el resto de la creación, cómo está establecida. Sabemos que eso no podría haber aparecido. ¿Cuánto más es un hombre que el reloj? El hombre diseñó el reloj y lo sincronizó y lo ensambló. So if it's impossible for that watch to be just happen, how much greater is it that you and I just happen to be here? There's got to be a creator behind us. Entonces, si es imposible que ese reloj haya aparecido solo, ¿cuánto más grande es que usted y yo hayamos aparecido aquí? Tiene que haber un creador detrás de nosotros. If we watch his great creation, how it moves and how he lives in it. We notice a leaf, how a leaf hangs on a tree. And around about the middle of August, without frost or anything, the life leaves it and goes down into the root. The leaf drops off and goes right down on top of the ground. Si miramos su gran creación, cómo se mueve y cómo él vive en ella. Vemos la hoja, como una hoja cuelga de un árbol. Y como para mediados de agosto, sin heladas ni nada, la vida la deja y baja la raíz. La hoja se desprende y cae al suelo. Now, what's the matter? There's some intelligence that speaks to it. The tree has no intelligence of its own. So the life goes down into the root of the tree to hide from the cold weather. If it stayed up there, it would die. The winter would kill it. Ahora, ¿qué es eso? Hay una inteligencia que le habla. El árbol no tiene inteligencia propia, así que la vida baja a la raíz del árbol para esconderse del clima frío. Si se quedara allá arriba, moriría. El invierno la mataría. Now, what does the leaf do? It lays on the ground and rots. What does the life do while it's in the root? It sucks back the substance from that dead leaf, the calcium and whatever goes into it, and rises up again in the spring and comes right back to its place again, bringing another leaf. It's a testimony, death, burial, and resurrection. Ahora, ¿qué hace la hoja? Se queda en el suelo y se pudre. ¿Qué hace la vida mientras está en la raíz? Absorbe la sustancia de esa hoja muerta, el calcio y todo lo que la compone, y se levanta de nuevo en la primavera y vuelve a su lugar otra vez, trayendo otra hoja. Es un testimonio. Muerte, entierro y resurrección. The sun rises of a morning like a little baby born. 8 or 9 o'clock it's in school. 10 o'clock it's out of school. 12 o'clock it's in its middle age, and then it starts dying. Dies again, sinks in the west. El sol sale por la mañana como un pequeño bebé recién nacido. A las 8 o 9 en punto está en la escuela. A las 10 en punto sale de la escuela. A las 12 está en su edad media, y luego comienza a morir. Muere de nuevo y se oculta en el occidente. Is that all of it? Rises up the next morning to testify life, death, burial, resurrection. Everything, all God lives in his creation. He does that and has done it through all ages. ¿Y eso es todo? Se levanta la mañana siguiente para testificar vida, muerte, entierro y resurrección. Todo, todo. Dios vive en su creación. Él hace eso, y lo ha hecho a través de todas las edades. Now, one only way that we'll find out if God still lives, we can see him in his creation, but how did God ever display himself to people that someone says, well, where is God? You talk so much about him. Ahora, la única manera de averiguar si Dios aún vive, podemos verlo en su creación, pero ¿cómo alguna vez se mostró Dios a gente que alguien dice, bueno, ¿dónde está Dios? Usted habla tanto de él. In Africa, in the mission fields there, among the Afrikaans, they use the word of Amaya, which means an unseen force like the wind. Your God, he says, the unseen God, he's like the wind, he's a power, but we don't see him.
En África, ya en los campos misioneros y entre los africanos, ellos usan la palabra Amoya, que significa una fuerza invisible, como el viento. El Dios suyo, dice él, el Dios invisible, él es como el viento, él es el poder, pero nosotros no lo vemos. Well, I believe that we can see him, because we find in the 12th chapter of St. John, some Greeks came to see Jesus, and they said, sirs, we would see Jesus, and they were taken to him by one of his disciples. And Hebrews 13:8 said he's the same yesterday, today, and forever. Bueno, yo creo que sí, podemos verlo, porque vemos en el capítulo 12 de San Juan que unos griegos vinieron a ver a Jesús y dijeron, señores, quisiéramos ver a Jesús. Y ellos fueron llevados a él por uno de sus discípulos. Y Hebreos 13:8 dice, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. And if he can be taken in them days to be seen by one of his disciples, why can't we of his disciples tonight bring the seekers to his presence? If he's the same yesterday, today, and forever. The Bible says he is. He's the same yesterday, today, and forever. Y si en esos días uno de sus discípulos pudo llevarlos a verlo a él, ¿por qué no podemos nosotros, sus discípulos, en esta noche, llevar a los que buscan su presencia, si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? La Biblia dice que él lo es, el mismo ayer, hoy y por los siglos. I know this sounds rational, but if you'll just bear with us a few minutes, I believe that I, by God's help, with his word, and according to his word, I can bring him right here before you. And then that, what a consolation, that's what we're here for. Ahora, sé que esto suena algo precipitado, pero si solo nos tienen paciencia por unos minutos, creo que yo, con la ayuda de Dios, con su palabra y de acuerdo a su palabra, puedo traerlo a él aquí ante ustedes. Y entonces, pues, qué consuelo. Para eso estamos aquí. We Christians are here to find consolation, to bring, to come in the presence of the God that we know that can raise us up like he does the leaf, that can bring us back. Nosotros, los cristianos, estamos aquí para encontrar consuelo, para traer, para entrar en la presencia del Dios que conocemos, que puede resucitarnos como Él lo hace con la hoja, y puede traernos de vuelta. Is it just a myth? Is it just some words put together? Is it some Jewish fables? Or is it a truth? Where there's so much error, there's got to be a truth somewhere. ¿Será solo un mito? ¿Solo un montón de palabras? ¿Serán fábulas judías? ¿O es una verdad? Donde hay tanto error, tiene que haber una verdad en algún lugar. Where there's a bogus dollar, I say there's a real one made off of it. And where there's so much impersonation and so many things that we see today, there's got to be a genuine God somewhere. Donde hay un dólar falso, yo diría que hay uno genuino de donde lo copiaron. Y donde hay tanta imitación y tantas cosas que vemos hoy en día, tiene que haber un Dios genuino en algún lugar. Now, if we're not serving him, then let's get away from the thing we're doing and go serve him. Because after all, what good's our profession if there's nothing to it? Ahora, si no estamos sirviéndole a él, entonces dejemos lo que estamos haciendo y vamos a servirle. Porque después de todo, ¿de qué sirve nuestra profesión si está vacía? And our sincerity doesn't expel us from condemnation. Heathens are sincere. People drink carbolic acid sometimes sincere, thinking they're taking something else. Sincerity doesn't do it. It's got to be a way that's right and a way that's wrong. Y nuestra sinceridad no nos excluye de condenación. Los paganos son sinceros. A veces la gente bebe ácido carbólico sinceramente, pensando que están tomando otra cosa. No es la sinceridad. Tiene que haber una manera correcta y una manera incorrecta. I believe that the Bible is right. I believe that God's word is right. Now God's got to judge, pardon me, he's got to judge the world by something. Yo creo que la Biblia es correcta. Yo creo que la palabra de Dios es correcta. Ahora, Dios tiene que juzgar. Discúlpeme. Él tiene que juzgar al mundo por algo. Now, when I was a little boy, my family, before me, not my father and mother, but before that, we were Irish on both sides, so it was Catholic. And it was just natural for me to return to a Catholic church. Ahora, cuando yo era un muchachito, mi familia, mis antepasados, no mi padre y mi madre, sino antes de ellos, éramos irlandeses por ambos lados, así que éramos católicos, y era natural para mí volver a una iglesia católica.
Well, my father and mother was married out of church, and they didn't go to church. And then when I become of age to know that there was God, as many of us read my book, I knew there was God somewhere. Bueno, mi padre y mi madre se casaron fuera de la iglesia y no asistían a la iglesia. Y luego cuando yo tuve conciencia para saber que había un Dios, como muchos de ustedes han leído en mi libro, yo sabía que había un Dios en alguna parte. But now the thought of it is, if God's going to judge the world by the church, then which church is it going to be? If it's going to be the Catholic Church, then which Catholic Church? The Roman, the Orthodox, or which one is he going to judge it by? Pero ahora el punto de esto es, si Dios va a juzgar al mundo por la iglesia, entonces, ¿por cuál iglesia lo hará? Si va a ser por la iglesia católica, entonces, ¿por cuál iglesia católica? ¿La romana, la ortodoxa, o por cuál de ellas juzgará él? If you go to judge it by the Protestant, is it by the Methodist, Baptist, Pentecostal, Presbyterian, which one? See, there's too much confusion. Si él va a juzgar por la protestante, ¿será por la metodista, la bautista, la pentecostal, la presbiteriana? ¿Cuál? ¿Ven? Hay demasiada confusión. So, a fellow would say, well, it just, oh yes, it does. It doesn't matter as long as you're sincere. The first book in the Bible, what caused death, sickness, sorrow, and sin, was because one person disbelieved one word. Entonces, alguien diría, bueno, pues, oh, sí importa. Aquello no importa, mientras que usted sea sincero. En el primer libro de la Biblia, lo que causó la muerte, enfermedad, llanto y pecado, fue porque una persona descreyó una palabra. In the last book of the Bible, the same God, on Revelation 22, said, whosoever shall take one word out or add one word to it, his part will be taken from the book of life. So that's got to be the judgment book. En el último libro de la Biblia, el mismo Dios en Apocalipsis 22 dijo, cualquiera que quitare una palabra o le añada una palabra, su parte será quitada del libro de la vida. Entonces, ese tiene que ser el libro del juicio. Now we find out that in the beginning, St. John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. We beheld Him, the only begotten of the Father, that the Word itself, God, was made flesh and dwelt among us. Ahora vemos que en el principio, San Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Lo vimos, el unigénito del Padre, que el Verbo mismo, Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hebrews 13:8 says He's the same yesterday, today, and forever. Then if He is the same and it's the Word, then how did the Word declare itself through all other ages? He'll have to do itself the same way today to be Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. That's no more than truth. Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si Él es el mismo y es la Palabra, entonces, ¿cómo se declaró la Palabra a través de todas las otras edades? Tendrá que declararse ella misma de la misma manera hoy, para ser Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa es la pura verdad. He is the Word. And how the Word was declared in all other ages, God doesn't change Himself. Malachi 1, Malachi 3:6 says He doesn't. I'm God, I change not. Él es la Palabra. Y donde así es como la Palabra se declaró en todas las otras edades. Dios mismo no cambia. Malaquías 1 o Malaquías 3:6 dice que no lo hace. Yo soy Dios, no cambio. So exactly the way that He was in the beginning, He is today. And He was the Word to the human race in the beginning. Así que exactamente de la manera que Él era en el principio, Él es hoy. Y Él era el Verbo para la raza humana en el principio. God never gave the human race a church to stand behind. Never give them a creed to stand behind. It fortified the human being with His Word. Believe this Word and live. Dios nunca le dio a la raza humana una iglesia como protección. Nunca les dio un credo como protección. Él había fortificado al ser humano con su palabra. Cree en esta palabra y vive. It's the same thing today. And Christ is that Word. In the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God.
And the Word became flesh and dwelt among us. Sigue igual hoy. Y Cristo es esa palabra. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Now, what he was in other ages, then he's got to be the same today if he remains the same yesterday, today, and forever, which I think I've thoroughly explained that it is Jesus Christ the same yesterday and forever, and he's the Word. Ahora, lo que él era en otras edades, pues él tiene que ser el mismo hoy. Si él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, lo cual creo que expliqué a fondo que es Jesucristo el mismo ayer y por los siglos. Y él es la palabra. Now, Jesus said, the scriptures could not be broken. The scriptures is true. And the scripture says in St. John 1 that the Word was made flesh and dwelt among us. God became flesh in his Son, Jesus Christ, and dwelt among us. Ahora Jesús dijo, las escrituras no podían ser quebrantadas. Las escrituras son verdaderas. Y la escritura dice en San Juan 1 que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios fue hecho carne en su Hijo Jesucristo y habitó entre nosotros. In St. John 10:35, Jesus called those which he came to, which was the Word in the beginning, prophets. En San Juan 10:35, Jesús llamó a aquellos a los que él vino, el cual era la palabra en el principio, profetas. Jesus said here, your own law teaches you that those who the Word of God came to, and the Word of God came to the prophets. Jesús dijo aquí, vuestra propia ley os enseña que aquellos a quienes la palabra de Dios vino, y la palabra de Dios vino a los profetas. Now, Hebrews, the first chapter, says that in the, said God in sundry times, and that's old times, divers manners, spake to the fathers through the prophets, in this last day through his Son, Jesus Christ. Okay. Ahora, en Hebreos, el capítulo 1, dice que en los, dicen, Dios, en otro tiempo, y esos son tiempos antiguos, de muchas maneras, habiendo hablado a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días, por medio de su Hijo, Jesucristo. ¿Ven? Now, notice. Now, God, Jesus said that those who the Word came to was called gods. That was prophets. Now, not the man himself was God, no more than the body of Jesus Christ was God. He was a man, and God was veiled behind him. Ahora, fíjense. Ahora Dios, Jesús dijo que aquellos a los que la palabra vino fueron llamados dioses. Esos fueron profetas. Ahora, no que el hombre mismo era Dios, como tampoco el cuerpo de Jesucristo era Dios. Él era un hombre y Dios estaba velado detrás de él. God always has veiled himself away from the public and revealed himself to the people who will believe it. God, this last Sunday at the tabernacle, I preached on the unveiled God. Dios siempre se ha velado a sí mismo del público y se ha revelado a las personas que lo creerán. Dios, este domingo pasado en el tabernáculo, prediqué sobre el Dios develado. God has always veiled himself behind something so that the people of the outside world would know nothing about him, but he reveals himself to his children. And to those who are willing to come in behind that veil. Dios siempre se ha velado detrás de algo, para que las personas del mundo exterior no sepan nada de él. Pero él se revela a sus hijos y a aquellos que están dispuestos a entrar detrás de ese velo. In the Old Testament, there was badger skins that hid God. He was in the Shekinah glory. They was behind the badger skins. En el Antiguo Testamento había pieles de tejón que escondían a Dios. Él estaba en la gloria de la Chequina. Estaba detrás de las pieles de tejón. Before they become behind the badger skins, the Word was in Moses, the prophet. He went up on the mountain, he had met the pillar of fire, and it was spoke to him. Antes de que estuvieran detrás de las pieles de tejón, ellos, la palabra estaba en Moisés, el profeta. Él subió a la montaña, se encontró con la columna de fuego, y le habló. He went down and performed the signs of the prophet.
brought children of Israel out of Egypt to this mountain. And then God came down and identified Moses by bringing him into that pillar of fire and veiling him. Descendió e hizo las señales del profeta. Sacó a los hijos de Israel de Egipto, a esta montaña. Y luego Dios descendió e identificó a Moisés, metiéndolo en esa columna de fuego y cubriéndolo con un velo. No one else could go. Not any person to try to impersonate that could not do it. They died. Taking one man, he went in behind here, but into the pillar of fire, into the glory of God, and into the Shekinah glory. Nadie más podía ir. Ninguna persona podía tratar de imitar aquello. No podían hacerlo. Se morían. Tomó a un hombre. Él entró allá atrás en la columna de fuego, en la gloria de Dios y en la gloria de la Shekinah. And when he came out with that word for that age, he was so shining with the glory of God till he had to veil his face. The people couldn't steadfast look upon him. And that was the natural veil. Y cuando él salió con esa palabra, para esa edad, estaba tan resplandeciente con la gloria de Dios que tuvo que velar su rostro. La gente no podía mirarlo fijamente. Y ese era el velo natural. What is it when a man breaks through that veil into the Shekinah glory now? The world calls him a fanatic. They can't see what's wrong. ¿Qué sucede cuando un hombre rompe ese velo? Entrando a la gloria de la Shekinah ahora, el mundo lo llama fanático. Ellos no pueden ver lo que sucedió. But behind there, there's no beauty of him. He might not pronounce his words right. He might not dress just right. He might not dress in clergy clothes. She might not dress the way they think she ought to. Pero allí detrás, no hay atractivo en él. Puede que él no pronuncie bien las palabras. Él quizás no se vista muy bien. Puede ser que no se vista con ropa de clérigo. Ella quizás no se vista de la manera que ellas creen que debería hacerlo. It's maybe, but you see, inside, behind that badger skin, behind that human skin, in there is the Shekinah glory. In there is the power. In there is the word. In there is the shewbread. Puede ser, pero vean, adentro, detrás de esa piel de tejón, detrás de esa piel humana, allí adentro está la gloria de la Shekinah. Allí adentro está el poder. Allá adentro está la palabra. Allá adentro está el pan de la proposición. And the Shekinah glory, which is the light, that ripens grain. You Kansas people know that by your wheat crops. Without that sun, it won't light. Y la gloria de la Shekinah, que es la luz, hace luz que madura el grano. Ustedes, la gente de Kansas, saben eso por sus cultivos de trigo. Sin ese sol, no germinará. And until you come in behind that badger skin, until you get out of your old skin, your old thoughts, your old creeds, and come into the presence of God, then the word becomes a living reality to you. Then you're awake to the Shekinah glory. Then the Bible becomes a new book. Then Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Y hasta que usted entre detrás de esa piel de tejón, hasta que salga de su antigua piel, de sus viejos pensamientos, de sus credos antiguos, y entre en la presencia de Dios, entonces la palabra se convierte en una realidad viviente para usted. Entonces usted se despierta a la gloria de la Shekinah. Entonces la Biblia se convierte en un libro nuevo. Entonces Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. You're living in his presence, eating the shewbread that's only provided that day for believers. Priest only. Y usted vive en su presencia comiendo el pan de la proposición que solo está disponible en aquel día para los creyentes, solo para sacerdotes. And we are priests. Royal priesthood, holy nation, peculiar people, giving spiritual sacrifices to God. But you must come in to behind the veil to see the unveiled God. And God is unveiled, that's his word, made manifest. Y somos sacerdotes, real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, ofreciendo sacrificios espirituales a Dios. Pero usted tiene que entrar detrás del velo para ver al Dios develado. Y si Dios es develado, esa es su palabra hecha manifiesta. Now today we have so many people say, well, we as so and so, we believe it this way.
The other group says, we is so-and-so, we believe it this way. See, you get so many interpretations. God don't need any interpreter. He interprets His own word. Ahora, hoy en día, tenemos mucha gente que dice, bueno, nosotros como fulano, creemos de esta manera. El otro grupo dice, nosotros como fulano, lo creemos de esta manera. ¿Ven? Ustedes reciben tantas interpretaciones. Dios no necesita ningún intérprete. Él interpreta su propia palabra. The Bible says it's no private interpretation. God reveals Himself. He does. In the beginning, He said, let there be light. There was light. I don't need any interpretation. La Biblia dice que no es de interpretación privada. Dios mismo se revela. Él lo hace. En el principio, Él dijo, sea la luz. Y fue la luz. Eso no necesita ninguna interpretación. God said, a virgin shall conceive. She did. I don't need any interpretation. God said in the last days, He'd pour out His Spirit upon all flesh, and He did. I don't need any interpretation. Dios dijo, una virgen concebirá, y lo hizo. Eso no necesita interpretación. Dios dijo, en los postreros días, Él derramaría su Espíritu sobre toda carne, y Él lo hizo. Eso no necesita interpretación. It's still the Word. The Word is God. God in every age has allotted so much of His Word. And in there, watch what He did. He sent a prophet, and the Word of the Lord comes to the prophet. Sigue siendo la palabra. La palabra es Dios. Dios en cada edad asignó cierta parte de su palabra. Y en eso, miren lo que hizo. Él envió un profeta. Y la palabra de Jehová viene al profeta. The prophet reveals it to the audience, and the audience believe it, and then that is God in action. God moving by His Spirit. El profeta la revela a la congregación. Y la congregación la cree. Y entonces, eso es Dios en acción. Dios moviéndose por su Espíritu. Now, we find He identified Himself as the Son of Man here. Now, when He came on earth, remember, He identified Himself to the public outside. He identified Himself as Son of Man. Ahora vemos que Él se identificó como el Hijo del Hombre aquí. Ahora, para cumplir. Ahora, cuando Él vino a la tierra, recuerden, Él mismo se identificó al público, afuera. Él se identificó como Hijo del Hombre. He came in three sons' names. He came as Son of Man, Son of God, Son of David. Él vino en el nombre de tres hijos. Él vino como Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Hijo de David. Now, the Son of Man is a prophet. Even Jehovah himself, called Ezekiel, said, Son of Man? Jehovah, speaking to a man, prophet, called him Son of Man. Ahora, Hijo de Hombre es un profeta. Incluso Jehová mismo llamó a Ezequiel, le dijo, Hijo de Hombre. Jehová, hablándole a un hombre, un profeta, lo llamó Hijo de Hombre. And Jesus identified himself as Son of Man. Because the scriptures cannot be broken. In Deuteronomy 18:15, Moses said, after the children of Israel said, don't let God speak anymore. We want Moses to speak to us. He said, I won't speak to him no more like that, but I will send him a prophet. Y Jesús se identificó a sí mismo como Hijo del Hombre, porque las Escrituras no pueden ser quebrantadas. En Deuteronomio 18:15, Moisés dijo, después de que los hijos de Israel dijeran, no dejes que Dios hable más, queremos que Moisés nos hable. Él dijo, no les hablaré más así, pero les enviaré un profeta. En Deuteronomio 18:15, he said, the Lord your God shall raise up a prophet like unto me. And if, so that scripture cannot be broken, he had to come as Son of Man. Now that was for his age when he's here on earth. En Deuteronomio 18:15, él dijo, Jehová tu Dios levantará un profeta como yo. Y para que esa escritura no fuera quebrantada, él tenía que venir como Hijo del Hombre. Ahora, eso fue para su edad, cuando él estuvo aquí en la tierra. Then when he died, rose, ascended, and sent back the Holy Spirit, that was the Son of God. God is a Spirit. And through the church age, it's been Son of God. And then in the millennium, it's Son of David, sitting on the throne, ruling. Luego, cuando él murió, resucitó,
subió y envió de nuevo el Espíritu Santo. Ese era el Hijo de Dios. Dios es un espíritu, y a través de la edad de la iglesia ha sido Hijo de Dios. Y luego en el milenio es el Hijo de David, sentado en el trono, gobernando. He has ascended up, he that overcomes shall sit with me on my throne, as I have overcome and sat down on my Father's throne. He's sitting on the Father's throne now. But in the millennium he sets up on his own throne, because he is the Son of David. Son of man, Son of God, Son of David. See, just perfectly. Él subió. El que venciere se sentará conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Él está sentado en el trono del Padre ahora. Pero en el milenio Él se sienta en su propio trono, porque es el Hijo de David. Él es el Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Hijo de David. ¿Ven? Es perfecto. Now we find out He had to come as a prophet. The unchanging of His Word. God changes not. God does not change, for He was a prophet that was in Joseph. He was a prophet. He was God in Joseph. He was God in David. Ahora, vemos que Él tenía que venir como un profeta. La inmutabilidad de su palabra. Dios no cambia. Dios no cambia porque Él era el profeta que estaba en José. Él era el profeta. Él era Dios en José. Él era Dios en David. Watch Joseph just portrayed the life of Christ almost perfect. But he made a mistake to show that it wasn't him. Man make mistakes. Miren a José, cómo reflejó la vida de Cristo casi perfecta, pero cometió un error para mostrar que no era él. El hombre comete errores. See, he told Pharaoh, he said, he told his father, which was a prophet, Jacob, he said, you tell Pharaoh that we are herdsmen because a shepherd is an abomination to an Egyptian. But the father, the spirit, wouldn't let him do it. He said, your servants are shepherds. So you see Joseph there making a mistake. Ben, le dijo al faraón, dijo, le dijo a su padre que era un profeta, Jacob. Él dijo, dile al faraón que somos ganaderos, porque un pastor es una abominación para el egipcio. Pero al padre, el espíritu no le permitió hacerlo. Él dijo, tus siervos, los pastores. Entonces, allí ven a José cometiendo un error. David, the great man, made a mistake. A man after God's own heart, yet took Bathsheba, thinking he could hide that from the very God that he had served all of his life. But God exposed him by Nathan the prophet. David, el gran hombre, cometió un error. Un hombre conforme al propio corazón de Dios. Aún así tomó a Betsabé pensando que podía ocultarlo del mismo Dios al que había servido toda su vida. Pero Dios lo expuso por medio del profeta Natán. See, but yet, look at David. When he was going out, exiled from his own people, a rejected king. His own daughter had been ravished by her brother, and the other brothers had killed him. Ven, pero miren a David cuando salía, exiliado por su propio pueblo. Un rey rechazado. Su propia hija había sido violada por su hermano, y los otros hermanos lo habían matado. And here he was, Absalom had raised up and separated the army, causing revolution. And David, his own father, was excommunicated, taken away, rejected by his people. Y aquí estaba él. Absalón se había levantado y dividido el ejército, causando una revolución. Y David, su propio padre, fue excomulgado, apartado, rechazado por su pueblo. Going out of the city, a little cripple-like fellow, dragging along there, making fun of him, spitting on him. That guard pulled his sword, said, I'll let that dog's head stay on him, spitting on my king. David said, let him alone. God told him to do that. Saliendo de la ciudad, un hombrecito como lisiado se arrastraba por allí, burlándose de él y escupiéndole. Ese guardia sacó su espada, dijo, le dejaré la cabeza a ese perro, habiendo escupido a mi rey. David dijo, déjalo. Dios le dijo que lo hiciera. No doubt David didn't know what he was doing. Walked up the same Mount of Olives there and looked down, weeping, a rejected king. Or a few hundred years after that, Jesus Christ sat on the same mountain, the Son of David, weeping as a rejected king. And they spit on him also. No cabe duda que David no sabía lo que hacía. Subió allá, al mismo monte de los olivos, y miró hacia abajo, llorando. Un rey rechazado, en donde unos cientos de años después de eso, Jesucristo se sentó en el mismo monte, el Hijo de David, llorando como un rey rechazado. Y a él también lo escupieron. You see, all these things just portrayed Christ. He was a part of it. God doesn't change. His nature doesn't change. His character doesn't change. He's still the Word. See?
And Malachi 3:6 proves that. Ven, todas estas cosas solo representaron a Cristo. Él era parte de eso. Dios no cambia, su naturaleza no cambia, su carácter no cambia. Él sigue siendo la palabra, ¿ven? Y Malaquías 3:6 lo prueba. He just changes his form for each age. Each age he has allotted part of word, which has been prophesied but happened in certain days. Él solo cambia su forma para cada edad. En cada edad, él asignó una parte de la palabra que había sido profetizada que sucedería en ciertos días. Well, as that age comes along, God just moves in another form. See, it's God all the time. The Word made flesh and dwelt among us. Bueno, cuando llega esa edad, Dios simplemente se mueve de otra forma. ¿Ven? Es Dios todo el tiempo. La palabra, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Now, in Hebrews 4, we find out, Hebrews 4:12, Jesus was perfectly identified by his works and what he did, because Hebrews 4:12 says that the word of God is sharper than a two-edged sword. It also is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ahora, en Hebreos 4, lo vemos, Hebreos 4:12, Jesús fue identificado perfectamente por sus obras y lo que él hizo, porque Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. También discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. That's how Abraham, when this man met him with dust on his clothes, and we find out when Abraham seen this man, he called him aside. Así le ocurrió a Abraham cuando se encontró con este hombre, con polvo en sus ropas. Y vemos que cuando Abraham vio a este hombre, lo llamó aparte. Two of them went down into Sodom. A very beautiful picture of this day we're living at. And we find a modern Billy Graham and them in Sodom, bringing them out. Dos de ellos fueron a Sodoma. Un cuadro muy hermoso de este día en el que vivimos. Y vemos a un Billy Graham moderno y a los otros en Sodoma, sacándolos. Look at the church elected all. The real seed of Abraham. Lot was a nephew. But Abraham, this man never went down, the one that talked with Abraham. Pero miren a la iglesia elegida, la simiente real de Abraham. Lot era un sobrino, pero Abraham, este hombre nunca fue allá, aquel que habló con Abraham. And as he spoke with Abraham, he said, Abraham, now remember his name was Abram a few days before that. And his wife was Sarah, not Sarah. Y mientras él hablaba con Abraham, él dijo, Abraham. Ahora recuerden, su nombre era Abraham unos días antes de eso. Y el de su esposa era Sarai, no Sara. And he said, Abraham, where is your wife Sarah? Said, she's in the tent behind you. He said, I'm going to visit you according to the time of life. And Sarah, in her heart, she kind of laughed about it. Y él dijo, Abraham, ¿dónde está tu mujer Sara? Respondió, ella está en la tienda, detrás de ti. Él dijo, volveré a ti según el tiempo de la vida. Y Sara, en su corazón, como que se rió de ello. And the man with his back turned to the tent, the Bible said, why did Sarah laugh in the tent behind him? And Abraham called that man Elohim. Elohim is the self-existing one. Y el hombre, con su espalda hacia la tienda, dice la Biblia, dijo, ¿por qué se ha reído Sara en la tienda detrás de él? Y Abraham llamó a aquel hombre Elohim. Elohim es el autoexistente. Now the English word God means anything. That English word you have to watch them because they got all kinds of perverted ideas. Ahora la palabra en inglés Dios significa cualquier cosa. Esas palabras en inglés usted tiene que vigilarlas porque tienen todo tipo de ideas pervertidas. A God, this desk could be God, a tree could be God, a man could be God, anything God. The English word God means, but Elohim means self-existing. Un Dios, este púlpito podría ser Dios, un árbol podría ser Dios, un hombre podría ser Dios, cualquier cosa Dios, según el significado de la palabra Dios en inglés. Pero Elohim significa autoexistente. This desk is not self-existing, a man's not self-existing, the tree is not self-existing, but Elohim is. Solo puede haber. Este escritorio no es autoexistente. El hombre no es autoexistente. El árbol no es autoexistente. Pero Elohim lo es. Self-existing one.
manifested in flesh, standing there eating, drinking milk from the cow, eating the flesh, the calf, eating bread, and talking with Abraham. And Abraham said it was Elohim. El autoexistente manifestado en carne. Allí parado, comiendo, bebiendo leche de vaca, comiendo carne, el becerro, comiendo pan y hablando con Abraham. Y Abraham dijo que era Elohim. And Jesus in St. Luke 17 said, as it was in the days of Sodom, so shall it be when at the returning, when the Son of Man will be made manifest. Y Jesús en San Lucas 17 dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en el regreso, cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Not Son of God now, Son of Man be made manifest. When he's being revealed, made known to his church, Son of Man will be revealed just before the promised Son. Ahora, no Hijo de Dios, el Hijo del Hombre se manifieste cuando Él esté siendo revelado, manifestado a su iglesia. El Hijo del Hombre se manifestará justo antes del Hijo prometido. Abraham had seen God in many different forms, in a light and in visions, but here was God in a man. Just before the waited and promised Son appeared. Jesus said before the promised Son returns again, Elohim would make himself his word manifested in flesh. God. Sirs, we would see Jesus. Abraham había visto a Dios en muchas formas diferentes, en una luz y en visiones. Pero aquí estaba Dios en un hombre, justo antes de que el Hijo esperado y prometido apareciera. Jesús dijo, antes de que el Hijo prometido regrese de nuevo, Elohim mismo se manifestaría, su palabra en carne, Dios. Señores, quisiéramos ver a Jesús. God manifested the same in all ages. It's always been. He's hid himself in behind human flesh. It's God in you. A little while the world seeth me no more, yet ye shall see me. I'll be with you. He's even in us. He will be to the consummation until he's revealed in a form coming from heaven. Dios se manifestó de la misma manera en todas las edades. Siempre lo ha hecho. Él se ha escondido detrás de carne humana. Es Dios en usted. Un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Yo estaré con vosotros. Él incluso está en nosotros. Él lo estará hasta la consumación, hasta que Él sea revelado en la forma viniendo del cielo. God's word of this age. What did He promise this age? If you look in the Bible and see what's promised of this age and you see that living out, I don't care who says it's right or wrong. It's right because it's God interpreting His own word. La palabra de Dios para esta edad. ¿Qué prometió Él para esta edad? Si buscan en la Biblia y ven lo que está prometido para esta edad y ustedes ven eso manifestado, no me importa quién diga que eso es correcto o incorrecto. Es correcto porque es Dios interpretando su propia palabra. He needs nobody to say, well, them days are past. No such a thing as divine healing. Oh, that's fanaticism. It's wrong. When God says He'll do it in a certain age, He'll do it. Él no necesita que nadie le diga, bueno, esos días ya pasaron. No existe eso de sanidad divina. Y todo eso es fanatismo. Es un error. Cuando Dios dice que Él lo hará en una cierta edad, Él lo hará. But the thing of it is, we get an old trend of something way back, some great school from way back, and we miss it. That's the reason they missed Jesus when He came. Pero lo que sucede es que caemos en una vieja tendencia de algo muy allá atrás, una gran escuela de allá atrás, y no lo vemos. Por eso pasaron por alto a Jesús cuando Él vino. They're still trying to live under the law. When the Bible clearly said, right here, I read it. He said, search the Scriptures. In them you think you have eternal life, and they are they that testify of me. If the Scriptures don't testify of me, then it's wrong. Ellos aún trataban de vivir bajo la ley, cuando la Biblia había dicho claramente, aquí mismo lo leeré, Él dijo, escudriñad las Escrituras. Os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si las Escrituras no dan testimonio de mí, entonces está errado. Surely they could have seen the virgin would conceive. Surely he was a perfect answer to the Scriptures.
We Christians believe that now. Seguramente podrían haber visto que la Virgen concebiría. Ciertamente, Él era la respuesta perfecta a las Escrituras. Nosotros, los cristianos, creemos eso ahora. But what good would have done Moses to come with Noah's message? What good would have done for John the Baptist to come with Moses' message? Pero ¿de qué habría servido a Moisés venir con el día de Noé, el mensaje de Noé? ¿De qué habría servido que Juan el Bautista viniera con el mensaje de Moisés? See, we haven't got Sankey's message, we haven't got Moody's message. We got the message of this hour. We ain't got Luther's message or Wesley's message. Ven, nosotros no tenemos el mensaje de Sankey. No tenemos el mensaje de Moody. Tenemos el mensaje de esta hora. No tenemos el mensaje de Lutero, ni el mensaje de Wesley. They were all right, but this is another day. This is another promise. This is another church age. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Estuvieron bien, pero este es otro día, esta es otra promesa, esta es otra edad de la iglesia. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. How astounding it is how blind people can get in the age, but it's got to be that way. Lukewarm in this age, the Bible said, they'd be spewed from his mouth. And this lady will see a church age, but as many as he loves, he chastens and rebukes. He spoke it would be this way, and this lady will see a church age. ¡Qué asombroso es! Los ciegas que pueden llegar a estar las personas en la edad. Pero tiene que ser así. Tibios, en esta edad, dice la Biblia, serían vomitados de su boca. En esta edad de la iglesia de la Odisea. Pero a todos los que ama, Él castiga y reprende. Él dijo que así sería en esta edad de la iglesia de la Odisea. Remember, God changes His form. And Marfa, the Greek word means He puts on a different mask, like in a Carmen or something, or Shakespeare's plays, he's like an actor. He changes his form. Recuerden, Dios cambia su forma. En Morfe, esta palabra griega significa que Él se pone una máscara diferente, como en Carmen o algo, o en las obras de teatro de Shakespeare. Él es como un actor. Él cambia su forma. All what those prophets were, that was God in those prophets. Jesus said, so you call them gods who the word of God came to, and here I am, the Son of God. How do you condemn me? Todo lo que fueron esos profetas, eso fue Dios en esos profetas. Jesús así lo dijo. Ustedes llaman dioses a los que vino la palabra de Dios. Y heme aquí, el Hijo de Dios. ¿Por qué me condenan? Oh, my. The same thing is today. It's God manifested in flesh. Hallelujah. The message of the hour. The light of the day. We can't have them other messages back there. They've done been lived up. We live in a glare of a light. Oh, vaya, y así es hoy. Es Dios manifestado en carne, el mensaje de la hora, la luz del día. No podemos tomar estos otros mensajes de allá atrás. Ya los han vivido. Vivimos en el resplandor de una luz. That's the greatest detriment, the greatest robbery the nations has ever known was performed in England here not long ago, done by false lights. $7 million train robbery. Never was known of. Before in history, that was a great indictment, a marker to the age of villains in the world. Esa es la duda más grande, el robo más grande que las naciones han visto. Sucedió aquí en Inglaterra no hace mucho tiempo, usando luces falsas. Un robo de $7 millones a un tren, nunca antes registrado en la historia. Esa fue una gran cantidad de dinero, un gran logro para la edad de los villanos del mundo. And the greatest marker of villains in the age and the world that we ever live in is a false light in this hour that we're living in, trying to put us back under some kind of creed and thing. Y el logro más grande de los villanos en esta edad, en el mundo en el que viviremos, es una luz falsa en esta hora en la que estamos viviendo, tratando de ponernos de nuevo bajo algún tipo de credo y cosas. When we're living epistles. Or otherwise, we are epistles that's living, that's been written, and now living out the Word of God, as He promised in the hour. Manifested Word, epistles written, that's been living out. Siendo que somos epístolas vivientes, o en otras palabras, somos cartas que están vivas, que han sido escritas, y ahora viven la Palabra de Dios, como Él prometió en esta hora, la Palabra manifestada, epístolas escritas, que han estado viviendo. That's what the apostles was. That's what John the Baptist was.
He was the voice of one crying in the wilderness. He tried to tell him that. Eso es lo que eran los apóstoles. Eso es lo que era Juan el Bautista. Él era la voz de uno que clama en el desierto. Él trató de decírselos. It's also Malachi 3. Behold, I send my messenger before my face. Prepare the way before the people. He was that living word. Él también era Malaquías 3. He aquí, yo envío mi mensajero delante de mi faz para preparar el camino delante del pueblo. Él era esa palabra viviente. And the true born again church in this hour is the living word of God. It's the word of this age made manifest. Search the scriptures and see what's supposed to be in this age. There is Christ living again. Just changing his mask from one to the other. Y la verdadera iglesia nacida de nuevo en esta hora es la palabra viviente de Dios. Es la palabra de esta edad, hecha manifiesta. Escudriñen las escrituras y vean lo que se supone que debe haber en esta edad. Allí está Cristo viviendo de nuevo, solo cambiando su máscara de una a la otra. Now, he was thoroughly identified as Messiah. They should have known it. We know what Messiah was supposed to be. He's supposed to be a prophet. That's what the Bible said he was. That's what he said he was. Ahora, él fue identificado completamente como el Mesías. Ellos deberían haberlo sabido. Sabemos lo que se suponía que sería el Mesías. Se suponía que debía ser un profeta. Eso es lo que la Biblia decía que él era. Eso es lo que él dijo que él era. I, the Son of Man. Who do you say I, the Son of Man, am? Always identify himself as a prophet age. Identify himself as God's prophet. That's what he was, but he was more than a prophet. He was a God prophet. Yo, el Hijo del Hombre. ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Siempre identificándose a sí mismo como el profeta de la edad. Identificándose como el profeta de Dios. Eso es lo que él era. Pero él fue más que un profeta. Él era el Dios profeta. What David was, what Moses was, what Elijah was, what all of it was. In him dwelt the fullness of the Godhead bodily. He was a God prophet. Lo que fue David, lo que fue Moisés, lo que fue Elías, lo que todos ellos fueron. En él habitó la plenitud de la deidad corporalmente. Él era el Dios profeta. He was God Jehovah, became a flesh in his own son, raised himself up a tabernacle to manifest himself in. Él era Dios, Jehová, que se hizo carne en su propio Hijo. Se preparó un tabernáculo en el cual manifestarse. All the rest of them failed. They had flaws. But there's no flaw in him. Even God himself said, this is my beloved Son in whom I'm pleased to dwell in. That's right. No flaw in him. Hear ye him. He was manifested God. Todos los demás fallaron. Tuvieron defectos. Pero no hay ningún defecto en él. Aún Dios mismo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia de morar. Así es. No hay ningún defecto en él. A él oíd. Él fue Dios manifestado. They said, you make yourself God or equal with God. He was his own son. And he was the manifestation of God. God was in Christ, reconciling the world to himself. Ellos dijeron, te haces Dios o igual a Dios. Él lo era. Él era su propio Hijo. Amén. Él era la manifestación de Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. And in this last day, he speaks to the people through his Son, Christ Jesus. Making himself known. Now, what is Christ? The Word. The Word of what? The Word of Moses? Yes. But today he's the Word manifested for this day. Y en este último día, él le habla a las personas por medio de su Hijo, Cristo Jesús, revelándose a sí mismo. Entonces, ¿qué es Cristo? La palabra. ¿La palabra de qué? ¿La palabra de Moisés? Sí. Pero hoy él es la palabra manifestada para este día. Notice how Jesus was. Now, he's to be a prophet. Let's see if he had the Messiah sign. Let's go to St. John, the first chapter, for the next 5-10 minutes before we close. Fíjense en cómo era Jesús. Ahora, él va a ser un profeta. Veamos si él tenía la señal mesiánica. Vamos a San Juan, el capítulo 1, por los próximos 5-10 minutos antes de que terminemos. St. John 1, we see him come on earth. He was born of a virgin, just what the Bible said. He was conceived in a womb of a virgin. San Juan 1. Lo vemos venir a la tierra. Nació de una virgen, tal como lo dijo la Biblia. Él fue concebido en el vientre de una virgen. Not if the virgin was a goddess now. You say, what about Mary? She was imperfect. She was a woman.
Just a woman like any other woman. Not a goddess, a woman. Ahora, no que la Virgen fuera una diosa. Ella, ustedes dicen, ¿qué me dice de María? Ella era imperfecta. Ella fue la mujer. Solo una mujer como cualquier otra mujer. No una diosa. Una mujer. Somebody said, ain't you ashamed? Said, no, sir. What's your, where'd she make the mistake? Well, here she made one. Alguien dijo, ¿no le da vergüenza decir eso? No, señor. Observen aquí. ¿Dónde cometió ella el error? Pues aquí cometió uno. When they went down to the Pentecostal feast, and the people went along 3 days' journey, and they missed him, his parent. So they went back to find him. Cuando fueron a la fiesta de Pentecostés, y el pueblo llevaba 3 días de viaje, y lo extraviaron, sus padres. Entonces regresaron a buscarlo. And they found him in the scripture, debating it with the priest in the temple. And watch what Mary said right there before those priests, those critics. She said, your father and I have sought you with tears. Y lo encontraron en la escritura, debatiéndola con los sacerdotes en el templo. Y observen lo que dijo María, allí mismo, delante de esos sacerdotes, esos críticos. Ella dijo, tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas. But the word always straightens the error. He was the word, a 12-year-old boy. Where did this wisdom come from? Pero la palabra siempre corrige el error. Él era la palabra, un niño de 12 años. ¿De dónde vino esta sabiduría? Remember, right there she denied her testimony. She said God was his father. And here she said, your father and I, Joseph, has sought you with tears. Recuerden, allí mismo ella negó su testimonio. Ella había dicho que Dios era su padre. Y aquí dijo, tu padre y yo, José, te hemos buscado con lágrimas. He said, don't you know that I must be about my father's business? If he had been with his father, Joseph and his father had been making cabinet doors and things. Él dijo, ¿no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ven, ven. Si él hubiera estado con su padre, José, si José hubiera sido su padre, él habría estado haciendo puertas de gabinetes y cosas, ven. But he was about his father's business, straightening out the word for that day. He was the word. Amen. See, Mary made a mistake, but there's no mistakes that he made. He was the perfect one. Pero él estaba en los negocios de su padre, alineando la palabra para ese día. Él era la palabra. Amén, ven. María cometió un error, pero él no cometió errores. Él era el perfecto. Notice, when he was born, brought up, baptized by John, the Holy Ghost came upon him, into the wilderness, back out. His ministry started healing. There was a man named Simon, and he came with his brother Andrew to a meeting. Now listen closely now, we'll go close, and see what he was then. Fíjense, cuando él nació, creció, fue bautizado por Juan. El Espíritu Santo vino sobre él. Se fue al desierto, regresó y comenzó su ministerio, la sanidad. Había un hombre llamado Simón y vino con su hermano Andrés a una reunión. Ahora escuchen atentamente entonces. Vamos a terminar y ver lo que él era entonces. If he spoke to the fathers by the prophets in his last days by his son, see just what God is today. See if he's identified the same way. Y si él habló a los padres por los profetas, en estos postreros días por su hijo, solo vean lo que Dios es hoy. Vean si él se identifica de la misma manera. How did he identify himself? Did he come down and say, now I have went through the school, I got my Bachelor of Art, PhD, LL, so forth, I'm ready for my ministry. No, sir. He did not do it. He went into the wilderness like John did. Came out anointed with the Holy Ghost. ¿Cómo se identificó él? Vino y dijo, ahora ya terminé la escuela, conseguí mi licenciatura en arte, PhD, LL y demás. ¿Estoy listo para mi ministerio? No, señor, él no lo hizo. Se fue al desierto como Juan. Salió ungido con el Espíritu Santo. Watch how he identified himself when he started preaching. There was a man, Andrew, who had been listening to John, went with Jesus to find out where he was at. Followed him down to the meeting, brought his brother Simon. Observen cómo se identificó él cuando comenzó a predicar. Había un hombre, Andrés, que había estado escuchando a Juan. Fue con Jesús para ver dónde estaba. Lo siguió a él hasta la reunión. Trajo a su hermano Simón. As soon as Simon walked up into the presence of Jesus, Jesus said, your name is Simon, and you are the son of Jonas. That identified him. Right there, Peter, his name was changed from Simon to Peter, which is Little Stone, and became the head of the church later.
Tan pronto como Simón entró en la presencia de Jesús, Jesús dijo, tu nombre es Simón y eres el hijo de Jonás. Eso lo identificó a él. Allí mismo el nombre de Pedro cambió de Simón a Pedro, que es piedra pequeña, y más adelante llegó a ser la cabeza de la iglesia. Then we seen a fellow stand there by the name of Philip. He said, now wait a minute. We haven't had a prophet for 400 years. The next prophet, we know what it's to be. Luego vemos a un hombre parado allí, llamado Felipe. Él dijo, ahora espera un minuto, no hemos tenido un profeta en 400 años. El siguiente profeta, sabemos lo que ha de ser. So then, he goes around the mountains about 15 miles, if you're ever there to mark the place, where he found a friend that he'd been having Bible lessons together. He was a very staunch man, fine, cultured man. His name is Nathaniel. Y entonces él va alrededor de las montañas, a unos 24 kilómetros, si quieren marcar el lugar, donde encontró a un amigo con el que habían estado teniendo clases bíblicas. Era un hombre muy fiel, un hombre culto y fino. Su nombre era Natanael. So no doubt, walking up the door and finding that he wasn't right at his house, it might have been his wife, and said he's out in his olive grove out there praying. Entonces, sin duda, llegó hasta la puerta y descubrió que no estaba allí en su casa. Pudo haber sido su esposa que dijo, él está en su huerto de olivos, allá orando. So, Philip, so enthused about what he had seen done, the perfect identification of Deuteronomy 18:15. A prophet had raised up. So he went, met Nathanael and said, Nathanael, come see who we found. Entonces Felipe, tan entusiasmado por lo que había visto suceder, la identificación perfecta de Deuteronomio 18:15. Un profeta se había levantado. Así que fue, se encontró con Natanael y le dijo, Natanael, ven y ve a quien hemos encontrado. Didn't have time to discuss the weather and things. The message was urgent. His heart was burning. That's too much with us now. We got too many other things to do besides this. No tuvo tiempo de hablar del clima y de cosas. El mensaje era urgente. Su corazón estaba ardiendo. Ahora tenemos mucho de eso. Tenemos muchas otras cosas que hacer aparte de esto. And the first thing you know, he said, come see who we found. Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Y lo primero que vemos fue que él dijo, ven y ve a quién encontramos. A Jesús de Nazaret, el hijo de José. Let's break in on their conversation as they walked around the seashore. I can hear Philip say to Nathanael, you know that old fisherman down there, you know, the old one that died here not long ago, Jonas, no, his son, Simon. Entremos en su conversación mientras caminaban por la orilla del mar. Puedo ir a Felipe y decirle a Natanael, ¿conoces a ese viejo pescador allá? ¿Lo conoces? Oh, el viejo que murió aquí no hace mucho tiempo, Jonás. No, su hijo, Simón. Yes. Oh, I remember buying fish from him. Well, what about him? Well, he has got enough education to sign his own name. He couldn't sign my receipt. The Bible said he's ignorant and unlearned, but they take a notice he'd been with Jesus. So we find out he couldn't even sign the receipt. Sí. Oh, recuerdo haberle comprado pescado. Bueno, ¿qué pasa con él? Pues no tiene suficiente educación para firmar su propio nombre. No pudo firmar mi recibo. La Biblia dice que era del vulgo y sin letras, pero reconocían que él había estado con Jesús. Así que vemos que él ni siquiera pudo firmar el recibo. He said, yeah. He said, you know what? When he come right up in the presence of this man, the man not knowing him, told him his name was Simon, the son of Jonas. Él dijo, sí. Dijo, ¿sabes qué? Cuando él llegó ante la presencia de este hombre, el hombre sin conocerlo le dijo que su nombre era Simón, el hijo de Jonás. Said, isn't that the Messiah? Isn't that a prophet? Isn't that Deuteronomy 18, the scriptures fulfilled? Chase back his life. What day are we living? We're living, watching for that coming Messiah. All of us Hebrews are. Isn't that it? Dijo, ¿no es ese el Mesías? ¿No es ese un profeta? ¿No es eso Deuteronomio 18, las escrituras cumplidas? Escudriñen su vida. ¿En qué día estamos viviendo? Estamos viviendo, esperando esa llegada del Mesías. Todos nosotros los hebreos, ¿verdad que sí? Oh, now, wait a minute, said Nathanael. I have to find out. Well, it won't surprise me if he won't know you. Oh, let me see it. Let me go to one of the meetings and see it done. Oh, pero espera un minuto, dijo Natanael. Tendré que averiguarlo. Bueno, no me sorprendería si él no te conociera. Oh, déjame verlo. Déjame ir a una de las reuniones y ver qué suceda. All right. Walks right up in the meeting where Jesus stands. He said, behold, an Israelite, in whom there's no guile.
He said, Rabbi, when did you know me? He said, before Philip called you, when you were under the tree, I saw you. That was it. That was it. Muy bien. Él llega directo a la reunión donde Jesús está parado. Él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Le dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? Dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Ajá. Con eso le bastó, fue suficiente. What is that? Jesus Christ the same yesterday, today and forever. See? He identified himself the Word. ¿Qué fue eso? Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿ven? Él se identificó a sí mismo, la palabra. What did this reader say? Rabbi, thou art the Son of God, thou art the King of Israel. But there stood some of those by who didn't believe that. They said, this man's Beelzebub. ¿Qué dijo este lector? Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pero allí, de pie, estaban algunos que no creían eso. Ellos dijeron, este hombre es Belcebú. Jesus said, I forgive you for that, calling the Spirit of God an unclean thing because the atonement wasn't made. But when the Holy Ghost, he, the Holy Ghost, he's a personal pronoun, when, not a thought, a person. Jesús dijo, yo los perdono por eso, por llamar al Espíritu de Dios algo inmundo, porque la expiación no había sido hecha. Pero cuando el Espíritu Santo, él, el Espíritu Santo, él es un pronombre personal, cuando, no un pensamiento, una persona. When he, the Holy Ghost, has come to do the same thing, one word against it will never be forgiven. Remember, he's the same yesterday, today, and forever. The identified word made flesh. Cuando él, el Espíritu Santo, venga a ser lo mismo, una palabra contra él nunca será perdonada. Recuerden, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra identificada, hecha carne. Then we find him there. Now that was Jews. There's only three races of people. We can have our segregations and integrations and whatever you want to. I'm not my interest. I'm a servant of Christ, serving all man. But listen, let me tell you. Look here. There was a Jew, Gentile, and Samaritan. Entonces lo encontramos a él allí. Ahora, esos eran judíos. Solo hay tres razas. Podemos tener nuestras segregaciones e integraciones y lo que ustedes quieran. Eso a mí no me interesa. Yo soy un siervo de Cristo sirviendo a todos los hombres. Pero escuchen, déjenme decirles. Miren esto. Había un judío, un gentil y un samaritano. What's the gospel? Talked about Peter with the keys. He opened it on the day of Pentecost to the Jews. Philip went out and baptized the Samaritans and cast out devils. Holy Ghost to come up on them not. Peter came down and laid hands on them. They received the Holy Ghost. And at the house of Cornelius, the Gentiles received it. Y observen el Evangelio. Cuando habla de Pedro con las llaves, él lo abrió el día de Pentecostés a los judíos. Felipe fue y bautizó a los samaritanos y echó fuera demonios. El Espíritu Santo aún no había venido sobre ellos. Pedro vino y les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y en la casa de Cornelio, los gentiles los recibieron. Now, the Gentiles, we Anglo-Saxons, we wasn't even looking for no Messiah. We were heathens with clubs on our back. We were worshiping idols. But both Jew and Samaritan was looking for a Messiah. Ahora, los gentiles. Nosotros los anglosajones, ni siquiera esperábamos un Mesías. Éramos paganos con garrotes en la espalda. Adorábamos ídolos. Pero los dos, el judío y el samaritano, esperaban un Mesías. And he only comes to those who are looking for him. Amen. Bear that in mind through this meeting. Amen. He'll only meet those who are looking for him. Y él solo viene a aquellos que lo están buscando. Tengan eso en cuenta a lo largo de esta reunión. Él solo se encontrará con aquellos que lo están buscando. Find him. And he's going to Jericho one day and had need go by Samaria. That's up around the mountains. He got down to the place and I would see him identify himself as a Messiah, showing his Messiah sign. And they blasphemed it. Finalmente, pues, le era necesario. Iba a Jericó un día. Y le era necesario pasar por Samaria, allá arriba en las montañas. Él llegó al lugar. Ahora, lo vimos identificarse como el mesiánico, mostrando su señal mesiánica. Y lo blasfemaron. So he needed to go by Samaria. They were looking for a Messiah too. So he came to a city called Sychar. Along about 12 o'clock, the well still there that he sat down by, just outside the city gate.
where the public pump, they all come to get their water. It isn't a pump. They just let it down with a windle and draw out the water. They have them big jars. Do it the other day. Entonces él necesitaba pasar por Samaria. Ellos también esperaban un Mesías. Así que llegó a una ciudad llamada Sicar, alrededor de las 12. El pozo todavía está allí. Se sentaron junto a él, a las afueras de la puerta de la ciudad, en la bomba de agua pública donde todos vienen a buscar su agua. No es una bomba, solo la bajan con un carrete y sacan el agua. Y tienen esos grandes cántaros. Todavía lo hacen hoy. And talk about a balance. Some of you women walk with books on your head. You'll see how them women can put a 5-gallon jar on top of their head, one on each hip, and just walk along talking, balance it. This is perfect. Y hábleme de equilibrio. Algunas de ustedes, mujeres caminando con libros en la cabeza, deberían ver cómo esas mujeres pueden ponerse un cántaro de 5 galones sobre la cabeza y uno en cada cadera y caminan, conversan y lo equilibran perfectamente. And going down about 11 o'clock in the day when he got there around noon, and he sent the disciples into the city to buy victuals. Y yendo por el camino como a las 11 del día, cuando llegaron allí a eso del mediodía, y él envió a los discípulos a la ciudad para comprar alimentos. And there's a woman in the city of ill fame. She wasn't allowed to be with the rest of the women. So she came out to the well to get her portion of water. Y había una mujer en la ciudad de mala fama. No se le permitía estar con el resto de las mujeres. Entonces ella salió al pozo a buscar su porción de agua. And while she's about to let the water pot down, she looked sitting over against the wall at a man that spoke to her and said, "Woman, bring me a drink." Now they had straight segregation, Jews and Samaritans. Y cuando estaba a punto de bajar el cántaro, ella miró y sentado contra la pared había un hombre que le habló. Dijo, mujer, dame de beber. Ahora ellos tenían una segregación estricta, judíos y samaritanos. And she let him know right quick that it wasn't customary for a man of his type to ask a woman of her Samaritan any favor because the Jews and Samaritans had no feeling one for the other, had no things in common. Y ella le informó rápidamente que no era costumbre que un hombre de su tipo le pidiera a una mujer como ella, samaritana, ningún favor, porque los judíos y los samaritanos no tenían ningún trato el uno con el otro, no tenían cosas en común. He said, but if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink. And I'd give you water, you don't come here to draw. What was he doing? Contacting the woman's spirit. He was a prophet. Él dijo, pero si conocieras con quién estás hablando, tú me pedirías de beber y yo te daría agua que no vienes a sacar de aquí. ¿Qué estaba haciendo él? Contactando el espíritu de la mujer. Él era un profeta. And the discussion was whether she worship at Jerusalem or in the mountain. He said the Father seeks those to worship in spirit and truth. Y la conversación era si debían adorar en Jerusalén o en la montaña. Él dijo, el Padre busca a los que adoran en espíritu y en verdad. And he went on till he found what the woman's trouble was. Went right down till he found her trouble. We all know what it was. He reads the Bible, St. John 4. Y él continuó hasta que encontró cuál era el problema de la mujer. Él siguió hasta que encontró su problema. Todos sabemos lo que era, los que leen la Biblia. San Juan 4. What did we find? She had too many husbands. He said, go get your husband and come here. She said, I don't have any husband. He said, thou hast said the truth, for you've had 5. ¿Qué encontramos? Ella tenía demasiados maridos. Él dijo, ve, trae a tu marido y ven aquí. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, has dicho la verdad. Porque 5 has tenido. Look at the difference of that little woman and those priests in that day. She said, sir, I perceive that thou art a prophet. We haven't had one for 400 years. Observen la diferencia entre esa mujercita y esos sacerdotes de ese día. Ella dijo, señor, me parece que tú eres profeta. Y no hemos tenido uno en 400 años. I perceive that you are a prophet. We know when the Messiah cometh. This is the thing he'll do. Is that right? Yes. He'll show us these things. He'll tell us this. He said, I'm he that speaks with you. Me parece que tú eres profeta. Sabemos que cuando venga el Mesías, esto es lo que él hará. ¿Verdad que sí? Él nos mostrará estas cosas. Él nos declarará esto. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Just an ordinary man sitting there, just 30 years old, probably looked 50, because it just said in St. John 6, you're a man not over 50 years old and say you've seen Abraham. Now we know you got a devil. But he said, before Abraham was, I am. Un hombre común, sentado allí, de 30 años, probablemente parecía de 50, porque acababan de decir en San Juan 6, eres un hombre que no tiene más de 50 años. Y dices que has visto a Abraham.
Ahora sabemos que tienes un demonio. Pero él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. And, no, there he was, just a young fellow, probably graying a little in his beard. His work, his human body was frail. No beauty we should desire him. An old badger skin again. But what was on the inside of it was Shekinah. What was on the inside of it was God. Sí, allí estaba él. Tan solo un joven, probablemente con su barba un poco canosa por su trabajo. Su cuerpo humano era frágil, sin atractivo para que le deseemos. Una vieja piel de tejón otra vez, pero lo que estaba en su interior era la chequina. Lo que estaba en su interior era Dios. God, what was it? There it was identified, the Word of God, knowing the secret of the heart. That was the Word of God. He was the Word of God. Dios, ¿qué era? Allí, él fue identificado la palabra de Dios, conociendo el secreto de sus corazones. ¿Ven? Esa era la palabra de Dios. Él era la palabra de Dios. And the Word of God still does that. Because He's the same yesterday, today, and forever. You find it? Find it in your thinking now? Notice, the same yesterday, today, and forever. Y la palabra de Dios todavía hace eso, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo captaron? ¿Lo pueden entender ahora? Fíjense, el mismo ayer, hoy y por los siglos. She went into a city and said, come see a man told me what I've done. Isn't this the very Messiah? Ella corrió a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? If that was a sign of the Messiah to the Jew and to the Samaritan, and he's no respected person, the same yesterday, today, and forever. And that was the ending when God stopped dealing with Jews and Samaritans. Si esa fue la señal del Mesías para el judío y para el samaritano, y él no hace acepción de personas, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso fue al final, cuando Dios dejó de tratar con los judíos y los samaritanos. And this is the end of the Gentile dispensation, when he's come up through reformers and so forth to the end and promised as it was in the days of Abraham. So will it be when the Son of Man is being revealed to the Gentiles in the past days. It return again. Y este es el fin de la dispensación gentil. Cuando él ha pasado por los reformadores y demás, hasta el fin, y prometió, como fue en los días de Abraham, así será cuando el Hijo del Hombre esté siendo manifestado a los gentiles en el último día. Él regresaría de nuevo. So much could be said here. Well, let me hurry now because it's 9 o'clock, just a little after. We're going to be up at 9:30, the Lord willing. Se pudiera decir mucho aquí, pero permítanme darme prisa ahora porque son las 9 en punto, un poco más tarde. Saldremos a las 9:30, si Dios quiere. Notice, the prophet said over in Zechariah 14:6, there'll be a day that won't be called day nor night, but it'll be a day of gloom. But in the evening time, it shall be light. Now watch quick. No scripture can be broken. It's all got to be fulfilled. Fíjense. El profeta dijo en Zacarías 14:6, habrá un día que no será llamado ni día ni noche, sino que será un día de tinieblas. Pero al caer la tarde, habrá luz. Ahora observen, rápido. Ninguna escritura puede ser quebrantada. Todo tiene que cumplirse. Now, how does the sun rise? Where does it rise at? In the east. Where does it set at? In the west. Civilization has traveled with the sun, and so has the gospel. Get it? Ahora, ¿cómo sale el sol? ¿Dónde sale? En el oriente. ¿Dónde se oculta? En el occidente. La civilización ha viajado con el sol y también el evangelio. ¿Entienden? Now we're right back on the west coast now again. We go any further, we come right back east again. Cross right around the Pacific to the east again. Nothing in there. See? Ahora estamos de regreso en la costa occidental otra vez. Si siguiéramos avanzando, volveríamos al oriente de nuevo, cruzando por el Pacífico hacia el oriente otra vez. No hay nada ahí. ¿Ven? Now, civilization has traveled with the sun. The gospel has crossed the waters. It come from the Mediterranean across into from St. Paul to Germany, from Germany across the English Channel to England, from England it crossed over the Atlantic to the United States, and now it's back again to the Pacific. Ahora, la civilización ha viajado con el sol.
El Evangelio ha cruzado los mares, vino del Mediterráneo y cruzó de San Pablo a Alemania. De Alemania cruzó el canal inglés a Inglaterra. De Inglaterra cruzó el Atlántico a los Estados Unidos. Y ahora regresó de nuevo al Pacífico. Watch. The same sun that rises in the east is the same sun that sets in the west. S-U-N. And the same Holy Spirit that fell on the day of Pentecost in the east. Observen, el mismo sol que sale en el oriente es el mismo sol que se oculta en el occidente. S-O-L. Y el mismo Espíritu Santo que descendió el día de Pentecostés en el oriente. Now it's been a day it could not be called a day. It's gloom. A gloomy day, rainy. You see it here in Kansas. Rainy, gloomy. Ahora, ha sido un día que no podría llamarse día. Es gris, un día nublado, lluvioso. Ustedes lo ven aquí en Kansas. Lluvioso, nublado. We've had enough light to join church and to do these things. Enough light to get around in. But he said, in the evening time, it shall be light. The sun would return again. Hemos tenido suficiente luz para unirnos a la iglesia y para hacer estas cosas. Suficiente luz para caminar. Pero él dijo, al caer la tarde, habrá luz. El Hijo regresaría de nuevo. And the Holy Spirit returning in this last days with the fullness again of God's power, the Word being made manifest through the Lutheran, and it's like a pyramid growing up. Y el Espíritu Santo regresando en estos últimos días con la plenitud otra vez del poder de Dios, la palabra siendo manifestada a través de los luteranos y como una pirámide hacia arriba. The Lutheran, First Reformation, Wesley, Pentecost, and now being honed right in, for when the headstone comes back to the pyramid, it'll have to fit like the rest of it. You can't even run a knife blade between it. So perfect. Los luteranos, la primera reforma, Wesley, Pentecostés, y ahora siendo pulida allí correctamente. Pues cuando la piedra de corona regrese a la pirámide, tendrá que encajar como el resto de ella. Usted ni siquiera puede meter la hoja de un cuchillo entre ellas. Es tan perfecta. And so will the ministry in this last days will be so close like your hand being the positive and the shadow of your hand being negative as they become, after a while, they become one. Y así será el ministerio en estos últimos días. Será tan parecido como si su mano fuera el positivo y la sombra de su mano fuera el negativo hasta que ellas, después de un tiempo, llegan a ser uno. They become so, and that's the way the church becomes. The bride becomes to Christ. They become one like any man and wife. Llegan a serlo. Y así es como la iglesia llega a serlo. La novia llega a ser como Cristo. Se vuelven uno, como cualquier hombre y esposa. See? She's coming right down to the last days. And we're trying to live in a glare of another day. He's the same yesterday, today, and forever. Identifies him perfectly with Hebrews 13:8. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Ven. Ella está llegando directamente a los últimos días. ¿Y nosotros tratando de vivir en el resplandor de otro día? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo identifica él perfectamente con Hebreos 13:8. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. If we live back in Luther's age, we look right back here in that age, we see exactly at Sardis age that Luther was that messenger, just exactly with the horse that went out with the rest of it, went in that age. Si hubiéramos vivido allá, en la edad de Lutero, miramos allá atrás a esa edad, vemos exactamente en esa edad de Sardis que Lutero fue ese mensajero, es exacto, con el caballo que salió, con el resto de lo que salió en esa edad. We find the Wesleyan age, the Philadelphian age, we find that great revival age that went forth, brotherly love, we find Wesley exactly in the place where the Bible said he was, we find it today just where he said he was. It's the hour, the time we're living. Encontramos la edad wesleyana, la edad de Filadelfia. Encontramos esa gran edad de avivamiento que surgió. Amor fraternal. Encontramos a Wesley exactamente en el lugar donde la Biblia dijo que estaba. Lo encontramos hoy justo donde él dijo que estaba. Es la hora, el tiempo que estamos viviendo. Listen, those Greeks failed to see him. Why? Sirs, we would see Jesus. They failed to see him because he was clothed in his human temple. God in a man. Human flesh was what blinded him. Escuchen, esos griegos fallaron al no verlo a él. ¿Por qué? Señores, quisiéramos ver a Jesús.
fallaron al no verlo porque él estaba vestido en su templo humano. Dios en un hombre. La carne humana fue lo que lo cegó. They couldn't understand. You being a man, make yourself God. Or equal with God. He said, well, if you could call them by the law and no scriptures can be broken, you call them gods. They were who the word of God came to. No podían entender. Tú, siendo un hombre, te haces a ti mismo Dios o igual a Dios. Él dijo, bueno, si por la ley pueden llamarlos y las escrituras no pueden ser quebrantadas, ustedes los llaman dioses. Ellos lo fueron a quienes vino la palabra de Dios. Then he's the fullness of that word. The word that was for that day, the Son of God, the Redeemer, when God himself come on earth and dwelt in a man to take death upon himself to redeem the whole. Entonces, él es la plenitud de esa palabra, la palabra que era para ese día, el Hijo de Dios, el Redentor, cuando Dios mismo vino a la tierra y habitó en un hombre, para él mismo tomar la muerte, para redimir todo. That tree out of the Garden of Eden, not the woman, the man, the second Adam, who died and went into the ground to bring out those substance, hey man, them leaves that had fallen back on her, to bring them forth in the resurrection. Ese árbol del jardín del Edén, no la mujer, el hombre, el segundo Adán que murió y fue a la tierra para sacar esa sustancia. Amén. Aquellas hojas que habían caído allá atrás para traerlos en la resurrección. How much could be said about that would take us hours. But we're here to the spot now. The Gentiles of that day failed to see it because it was in human flesh. I wonder if we'll do the same thing. ¿Cuánto más se pudiera decir de eso? Nos tomaría horas, pero ahora estamos aquí en el punto. Los gentiles de ese día no lo vieron, porque él estaba en carne humana. Me pregunto si haremos lo mismo. I wonder if we'll make the sad mistake that they did, fail to know him because he the word for that age was identified in a human body. Me pregunto si cometeremos el triste error que ellos cometieron de no conocerlo. Porque él era, él, la palabra para esa edad, fue identificado en un cuerpo humano. A boy that had no education, we never know him going to school. We had no credentials, he ever come out of any organization of that day. No education. Un niño que no tenía educación. No sabemos que él haya ido a la escuela. No tuvimos credenciales de que él siquiera hubiera salido de alguna organización de ese día, sin educación. No reputation. Of nothing but a crazy man, a wine bibber, a friend of sinners, a man turning the world upside down, illegitimately born, his mother was pregnant by a soldier, and taking his name as the Son of God, or calling himself a prophet, this Galilean so-called prophet. Sin más reputación que un hombre loco, un bebedor de vino, un amigo de pecadores, un hombre volteando el mundo al revés. Nacido ilegítimamente, su madre fue embarazada por un soldado y tomó su nombre como el Hijo de Dios, o llamándose a sí mismo profeta, este Galileo, así llamado profeta. But the word was made manifest, as many as received him, to them gave he the power to become sons of God. And so is it today when we see this great Holy Ghost move made manifest. As many as receives him, to them gave he the power to become sons and daughters of God. Jesus Christ identified the same by his word in every generation. Let us bow our heads. Pero la palabra se hizo manifiesta. A todos los que le recibieron a él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y así es hoy en día, cuando vemos este gran movimiento del Espíritu Santo manifestado. A todos los que le reciben a él, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Jesucristo, identificado igual por su palabra en cada generación. Inclinemos nuestros rostros. Christian friends, I want to ask you, let's just stop and think for just a moment. Is this the truth or is it an error? If it's the truth, we owe everything to it. Amigos cristianos, quiero pedirles, solo detengámonos a pensar por un momento. ¿Es esta la verdad o es un error?
Lo es. Si es la verdad, se lo debemos todo. Where are we going? Where's the stop of this? How can you be sure that you're right? ¿A dónde vamos? ¿Dónde se detiene esto? ¿Cómo pueden estar seguros de que están correctos? Now, in the beginning, he was the Word. And the Word discerns the thought that's in the heart. It did through the prophets. It did through Christ. And he promised it in the last days. For he's the same yesterday, today, forever. Ahora, en el principio, él era el Verbo. Y la palabra discierne el pensamiento que está en el corazón. Lo hizo por medio de los profetas. Lo hizo por medio de Cristo. Y él lo prometió en los últimos días. Porque él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Heavenly Father, take thy word, place it in human heart, that they, all the people together tonight, this little bunch of people out here. Padre Celestial, toma tu palabra, colócala en el corazón humano, que ellos, toda la gente reunida esta noche, este pequeño grupo de personas aquí. We realize, Lord, that we're living in the shadows of His coming. And the shadows are becoming more positive year by year. Nos damos cuenta, Señor, que estamos viviendo en las sombras de su venida. Y las sombras se hacen más reales año tras año. We see the signs appearing, fearful sights. We see in the newspapers and in the magazines the moons turning to blood. We hear of earthquakes all around the world, blasting the whole world. Vemos las señales apareciendo. Señales terribles. Vemos en los periódicos y en las revistas. La luna se está tornando en sangre. Oímos de terremotos en todo el mundo, azotando al mundo entero. And now, one day, it shook the whole world when the Son of God was officially turned down and crucified. And now we find out that a great group called the World Council of Churches, they are officially turned him out, like they said in this Laodicean age. He was on the outside of the church, knocking at the door, trying to get back in. Y, pues, un día, eso sacudió al mundo entero, cuando el Hijo de Dios fue oficialmente rechazado y crucificado. Y ahora vemos que un gran grupo, llamado el Concilio Mundial de Iglesias, ellos oficialmente lo echaron a él. Como dicen en esta edad de la Odisea, él estaba fuera de la iglesia, llamando a la puerta, tratando de volver a entrar. And now we find there was another earthquake who struck this, not the other nations, this nation, shook the whole world. Jesus officially turned out. And he stands begging tonight, thoroughly identified, the same yesterday, today, and forever. Y ahora encontramos que hubo otro terremoto que sacudió esto. No a las otras naciones, a esta nación. Sacudió al mundo entero. Jesús oficialmente rechazado. Y él está suplicando esta noche, completamente identificado el mismo ayer, hoy y por los siglos. May the believers see it. May those who are sick see it, Lord. May those here tonight be able to touch his garment like they did in the days gone by. Heal the sick and save the lost. We ask in Jesus Christ's name. Amen. Que los creyentes lo vean. Que aquellos que están enfermos lo vean, Señor. Que los que están aquí esta noche puedan tocar su manto, como lo hicieron en los días pasados. Sana a los enfermos y salva a los perdidos. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. God bless you. Just one moment for the prayer line. We've got exactly 15 minutes to get out on time. Dios les bendiga. Ahora solo un momento para la línea de oración. Tenemos exactamente 15 minutos para salir a tiempo. Now, all I could say, I'm a man. My words can just fail just like any other man. All of us. I prove to you tonight that every prophet, everything else, they made their mistakes. But God makes no mistakes. His word is the truth. Ahora, todo lo que podría decir, yo soy un hombre. Mis palabras pueden fallar como cualquier otro hombre. Todos nosotros. Les he demostrado esta noche que todos los profetas, todos los demás cometieron sus errores. Pero Dios no comete errores. Su palabra es la verdad. How many believes that He is the Word? God bless you. That's where my faith is built on nothing less than Jesus' blood and right. Jesus is the Word. ¿Cuántos creen que Él es la palabra? Dios los bendiga.
Ahí es donde mi fe está edificada, sobre nada menos que la sangre de Jesús. Y, claro, Jesús es la palabra. Now, I believe Billy said, did he give out prayer cards? Is the prayer cards give out? I didn't know he said first that he didn't think he'd come up and give out any, but if they give out prayer cards, we'll run a little prayer line. Ahora creo que Billy dijo, ¿repartió tarjetas de oración? ¿Hay tarjetas de oración repartidas? No lo sabía. Él primero dijo que no pensaba que vendrían y las repartirían, pero si repartieron tarjetas de oración, tendremos una pequeña línea de oración. Somebody, is there a prayer card one here? Let's see who's got prayer card one. You got one? No. A prayer card number one. Who has it? Is there a prayer card one? Well, maybe you didn't give out from one. ¿Hay alguien? ¿Está la tarjeta de oración número uno aquí? Veamos quién tiene la tarjeta de oración número uno. Sí, ¿usted tiene la uno? No, la tarjeta de oración número uno. ¿Quién la tiene? ¿Hay una tarjeta de oración uno? Bueno, tal vez no repartió desde el uno. How many? Is there? Yeah, all right. Prayer card number one. Come up here and stand here a minute. Prayer card number one. Number two. Who has number two? Number three. Just for a few minutes now. ¿Cuántas? Oh, está allá. Sí, muy bien. Tarjeta de oración número uno. Venga aquí y párese aquí junto a mí. Tarjeta de oración número uno. Número dos. ¿Quién tiene la número dos? Número tres. Solo por unos minutos ahora. Nosotros. Number three. Who has prayer card number three? Look, there's a person here on a stretcher. Somebody watch their card if they got one. Number three. Number four. Four. Who has prayer card number four? Número tres. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número tres? Miren, hay una persona aquí en una camilla. Que alguien revise su tarjeta, si es que tiene una. Número tres. Número cuatro. Cuatro. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número cuatro? It's a little card. My son or one of the group will come down and take these cards before you and mix them all up. And then they give them out to you. Es una tarjeta pequeña. Mi hijo o alguien del grupo irá y llevará estas tarjetas ante ustedes y las mezclará todas y luego se las darán a ustedes. And then that shows we had people one time trying to sell them prayer cards, and that's the reason they're identified that way, that you cannot sell them, because you don't know who's coming up there. Y luego cuando yo, entonces eso muestra, tuvimos gente una vez tratando de vender esas tarjetas de oración, y por eso las identifican de esa manera, para que no puedan venderlas, porque él no puede, uno no sabe quién está subiendo allí. When I come here, I don't start from any certain number, I just start from anywhere. Through this week, you'll notice I'll vice versa, back and forth and up and down, get these prayer cards thing. And so that way, we do that. In order to say that everybody in each day giving out the cards so people each day can have a chance to come in. Cuando vengo aquí no comienzo desde un número determinado. Simplemente empiezo desde cualquier lugar. Esta semana lo verán, será viceversa. De allá para acá y de arriba para abajo. Llamaré estas tarjetas de oración, ¿ven? Y así lo hacemos, repartiendo las tarjetas para que todos, cada día, para que la gente cada día pueda tener la oportunidad de pasar. 1, 2, 3, 4, 5. I call them one at a time because I don't want somebody to be deaf and then they say, well, nobody told me, see, to miss their place in the prayer line. And probably with a prayer card, they wouldn't give them another, you see. 1, 2, 3, 4, 5. Los llamaré uno a la vez porque no quiero que alguien que pueda estar sordo luego diga, pues nadie me lo dijo, ¿ven? Y pierdan su lugar en la línea de oración. Y probablemente con una tarjeta de oración no les darían otra, ¿ven? Prayer card number 5. Who has it? 1, 2, 3, 4, 5. Prayer card 5? That's all right. If you're sure you have 5, get up there. That's all right. Number 6. Tarjeta de oración número 5. ¿Quién la tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Tarjeta de oración 5. ¿Está bien? Si está seguro de que tiene la 5, suba allá. No hay problema. Número 6. 11. Prayer card 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prayer card 10 and 11. Look now, it might be somebody deaf. Look at your neighbor's card. All around, I guess they're mixed up all through here. Once. Tarjeta de oración 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tarjeta de oración 10 y 11. Ahora miren, podría ser alguien sordo. Miren la tarjeta de su vecino. Por todos lados. Supongo que están mezclados por aquí. All right. How many is there, Roy? Yeah, I'm seeing. 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 15. Let's stop that there just a minute, because we don't have too much time. Está bien. ¿Cuántos hay allá, Roy? Cuéntalos y ve.
11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 15. Muy bien. Detengámonos aquí un momento porque no tenemos mucho tiempo. Now, how many does not have a prayer card and you believe that God will heal you? Raise up your hand. God bless you. That's right. Have that faith. Ahora, ¿cuántos no tienen una tarjeta de oración y ustedes creen que Dios los sanará? Levanten su mano. Dios los bendiga. Así es. Tengan esa fe. Now, remember, friends, while they're getting ready for the prayer line, I don't move around now just for the next 10 or 15 minutes till we can ready, call, see your spirit. Ahora recuerden, amigos, mientras ellos se preparan para la línea de oración. Ahora no se muevan ahora. Solo por los próximos 10 o 15 minutos, hasta que estemos listos, porque, ven, usted es un espíritu. I want to ask you something. I said and read out of the scripture that he's the same yesterday, today, and forever. And just temporarily, haven't primarily did it yet, showed you that he's supposed to get this very same thing again in the last days. How many believe that? Quiero preguntarles algo. Hablé y leí de la escritura que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y solo por un momento. Básicamente, no lo he hecho todavía. Les mostré que se supone que él debe hacer esta misma cosa de nuevo en los últimos días. ¿Cuántos lo creen? Malachi 4 and all the is supposed to return right back again, him again come down to identify himself in a prophetic message to turn the hearts of the children back to the faith, apostolic, Pentecostal faith of the fathers. That's exactly what is supposed to be done. Not some creed, but back to the original faith. We believe that with all of our heart. Malaquías 4, y todo esto se supone que debe regresar. Él desciende de nuevo y se identifica a sí mismo en un mensaje profético para volver los corazones de los hijos de nuevo a la fe apostólica, a la fe pentecostal de los padres. Eso es exactamente lo que debe suceder. No algún credo, sino regresar a la fe original. Ahora, creemos eso con todo nuestro corazón. Now, some of you there that doesn't have a prayer card. Now, remember, I'm his servant, and you're his servant. God in me, and God in you. You in the need, and me here to serve you, brings that together and makes it God. Y para ustedes allá que no tienen una tarjeta de oración, ahora recuerden, yo soy su siervo, y ustedes son sus siervos. Dios en mí, y Dios en ustedes. Ustedes están necesitados, y yo estoy aquí para servirles. Unimos eso, y Dios lo hace. Now, the little woman one time, let me give you another scripture. I believe it's in St. John also. There was a little woman that was, she had a blood issue. Ahora, la mujercita, una vez. Déjenme darles otra escritura. Creo que está en San Juan también. Había una mujercita que estaba, ella padecía de flujo de sangre. Let's say she didn't have a prayer card, and she wanted to get prayed for. But there's so many standing there, she couldn't get in the line. So she said, if I can only touch his garment, I'll be made well. Digamos que no tenía una tarjeta de oración y quería que oraran por ella. Pero había tantos de pie allí que no pudo entrar en la línea. Entonces ella dijo, si tan solo puedo tocar su manto, seré sana. How many remembers the story? Well, sure. And what did she do? She pushed through that crowd and touched his garment. ¿Cuántos recuerdan la historia? Pues seguro. ¿Y qué hizo ella? Se abrió paso entre esa multitud y tocó su manto. Now, the Palestinian garment hangs free, and it's got an underneath garment, too, because of dust on the limbs, you know. So, it's a hangs free. Ahora, el manto palestino queda suelto. Y también lleva un manto interior debajo por causa del polvo en las piernas, ustedes saben. Entonces, queda suelto. Now, you might touch a man's coat, and he wouldn't feel it, just the border of his coat. But how about that big, thick, heavy Palestinian garment and hanging down around his feet, see? He never felt that, physically. Ahora, usted podría tocar el abrigo de un hombre, y él no lo sentiría, solo el borde de su abrigo. Pero, ¿qué me dice de ese gran, grueso y pesado manto palestino, colgando hasta sus pies, ven? Él nunca sintió eso, físicamente. But she touched his garment, and she went back in the crowd. Let's say she sat down. She might have stood up, but say she sat down. What happened? Jesus stopped and said, who touched me? Pero ella tocó su manto, y regresó entre la multitud. Digamos que se sentó. Ella pudiera haberse quedado de pie, pero digamos que se sentó. ¿Qué sucedió? Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me ha tocado? And you know, Apostle Peter thought that was so ridiculous, though the people, why, he rebuked him for it. In other words, he might have said, well, look, everybody's touching you. They'll think this, you're mentally wrong. See? Well, everybody's trying to touch you, Rabbi. He said, but I perceive that I have gotten weak.
virtue, that strength, gone from him. Y, ¿saben? El apóstol Pedro pensó que aquello era muy ridículo, hasta que la multitud, pues él lo reprendió por eso. En otras palabras, él pudo haber dicho, pues mira, todo el mundo te está tocando. Ellos van a pensar que tienes problemas mentales, ¿ven? Pues todo el mundo está tratando de tocarte, Rabí. Él dijo, pero percibo que me he debilitado. La virtud, que es la fuerza, ha salido de mí. That one little woman now brought strength from him. And he looked around in the audience, and he found where she was, and he told her her trouble and what had happened. Esa sola mujercita sacó fuerza de él. Él buscó entre la congregación y encontró dónde estaba ella. Y él le dijo su problema y lo que había sucedido. The Bible said that he is now a high priest that can be touched for the feeling of our infirmities. Is that right? Now, if you have that same faith in that same Jesus, he'll do the same thing for you. La Biblia dice que él es ahora un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es verdad? Ahora, si ustedes tienen esa misma fe en ese mismo Jesús, hará lo mismo por ustedes. I'd be a real reverend. Pray. Don't doubt. Believe with all your heart that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And he'll grant to you these blessings. Ahora, sean muy reverentes. Oren. No duden. Crean con todo su corazón que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y él les concederá estas bendiciones. Now, Father, let your great Holy Spirit reveal to us the Word identified in flesh, their flesh, my flesh. May the Word and promise of tonight's gospel that's been preached be interpreted by the great Holy Spirit himself. For he promised he'd be with us. And he's the same yesterday, today, and forever. Ahora, Padre, permite que tu gran Espíritu Santo nos revele la palabra identificada en carne, la carne de ellos y la mía, y que la palabra y la promesa del Evangelio esta noche, que se ha predicado, sea interpretada por el gran Espíritu Santo mismo, pues Él prometió que estaría con nosotros, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. In Jesus Christ's name, we commit ourselves to you with a message that you might confirm the word with signs following as you did according to Mark 16. Amen. En el nombre de Jesucristo nos encomendamos a ti, junto con el mensaje, que tú puedas confirmar la palabra con señales siguiendo, como lo hiciste de acuerdo a Marcos 16. Amén. Now, everybody real reverent, please don't move. Sit real still. Now, remember, sometimes we come in a conflict. How many in here are born-again Christians? Let's see your hands. Well, that's fine, then you know what I'm talking about. Ahora, todos muy reverentes, por favor, no se muevan. Quédense muy quietos, ¿ven? Ahora, recuerden, a veces estamos en desacuerdo. ¿Cuántos aquí son cristianos, nacidos de nuevo? Veamos sus manos. Bueno, eso está bien. Entonces, ustedes saben de lo que estoy hablando. Now, this is the lady. This is the first lady in the line, all right? Now, this lady and I, as far as I know, are strangers. A very beautiful picture of St. John, the fourth chapter. Ahora, ¿es esta la dama? ¿Esta es la primera dama en la línea? Muy bien. Ahora, esta dama y yo, hasta donde sé, somos extraños. Un cuadro muy hermoso de San Juan, en el capítulo 4. Jesus met a woman at the well of Samaria, a panoramic, something like this. First time they'd ever met in life. And so far as I know, this is the first time we met. We're strangers to each other. If that's right, just so the people see that it's true, just raise up your hands. This is us. First time. Jesús conoció a una mujer en el pozo de Samaria, una escena similar a esta, la primera vez que se habían conocido en la vida. Y hasta donde yo sé, esta es la primera vez que nos vemos. Somos extraños el uno para el otro. Si así es, solo para que la gente vea que es verdad, solo levante su mano. Entonces, vean, aquí estamos nosotros por primera vez. Now, if he is the same yesterday, today, and forever. Now, to speak with the woman, the way he did the woman at the well, would be find out something that she's done, or something that's wrong with her, or something that I know nothing about, and would reveal it to her, which I never seen her. I'm just first time I was ever in this city, and I'm just sure she's a stranger. Ahora, si él es el mismo ayer,
hoy y por los siglos. Ahora, para hablar con la mujer, como Él lo hizo con la mujer en el pozo, sería hallar algo que ella ha hecho, o algo que está mal en ella, o algo en el, algo de lo que no sé nada, y revelárselo a ella. Y nunca la he visto. Yo solo, es la primera vez que estoy en esta ciudad, y acabo de llegar aquí. Es una desconocida. Now, would that make Jesus Christ the same yesterday, today, and forever? Would that make the Word a discerner of the thoughts that's in the heart? See? It would make Him the same yesterday. Ahora, ¿eso haría que Jesucristo fuera el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Haría eso que la palabra fuera discernidora de los pensamientos que están en el corazón? ¿Ven? ¿Ven? ¿Lo haría a Él el mismo ayer? And here's my hands, my Bible. I never seen the woman in my life. God knows that. She's just a woman standing there. I know no more about her than the rankest stranger there is in here to her. That's true. She knows that. Y aquí están mis manos y mi Biblia. Nunca he visto a la mujer en mi vida. Dios lo sabe. Ella solo es una mujer parada allí. Yo no sé más de ella que cualquier extraño que hubiera aquí para ella. Eso es verdad y ella lo sabe. I don't know her. But He does, and He is the Word. And the Word reveals the secret of the heart. Tells her things, the wrongs. Tells her something, if she's done anything wrong, not confessed under the blood, He'll tell her about it. No la conozco, pero Él sí. Y Él es la palabra. Y la palabra revela el secreto del corazón. Declara las cosas, los errores. Le dice algo a ella. Si ella ha hecho algo errado y que no esté confesado bajo la sangre, Él se lo dirá. If she's a make-believer, He'll tell her about it. If she's a believer, He'll tell her about it. If there's anything physically wrong, tell her about it. If she's something for something else, He'll tell her about it. Si ella es una creyente manufacturada, Él se lo dirá. Si ella es una creyente, Él se lo dirá. Si hay algún problema físico, se lo dirá. Si ella es algo o busca algo más, Él se lo dirá. He can do all that because He's God. Yes. He knows all things. I don't know. She doesn't know me and I don't know her. Él puede hacer todo eso porque Él es Dios. Él sabe todas las cosas. Yo no lo sé. Ella no me conoce y yo no la conozco a ella. Now, if He reveals that in that way, you know it's still the Word. Amen. Hebrews 4:12, the Word of God, reveals the secrets that's in the heart. Knows the condition. Ahora, si Él lo revela de esa manera, usted sabrá que aquello continúa siendo la palabra. Hebreos 4:12. La palabra de Dios revela los secretos que están en el corazón. Conoce el problema. Now, God will reveal this to us tonight, sister. As you and I stand here together, then you know it couldn't be me. It has to be Him. Ahora, si Dios nos revelará esto esta noche, hermana, mientras usted y yo estamos aquí juntos, entonces usted sabría que eso no podría ser yo. Tendría que ser Él. Now, I just want to talk to you a minute, because talking in the Word like this, while I'm preaching, you see, and then I come back, just speaking to you like He did the woman at the well, carry a conversation with her, until He found out what was her trouble. Ahora solo quiero hablar con usted un minuto, ya que estoy hablando así de la palabra. Pues estoy predicando, ¿ven? Y entonces cambio para hablar con usted, como Él lo hizo con la mujer en el pozo, llevando una conversación con ella hasta que Él encontró cuál era su problema. Now, if God will reveal to me what your trouble is, will you know whether it's the truth or not? And will all of you believe it? Ahora si Dios me revela cuál es su problema, bueno, usted sabrá si es la verdad o no. ¿Y lo creerán todos ustedes? Does anybody out there know the woman? Raise up your hands. Is any people? Oh yes, plenty of people know her. All right. ¿Alguien aquí conoce a la mujer? Levante su mano si hay gente. Oh sí, mucha gente la conoce. Sí, muy bien. And may the Lord Jesus grant this. See, that would be the not only the preached word; it would be the Word made flesh, speaking out, revealing. Ahora que el Señor Jesús nos conceda esto, ¿ven? Eso no solo sería la palabra predicada, sería la palabra hecha carne, hablando, revelando. Now the Bible doesn't say that you'll be standing here and what's be wrong with you and all about and what you're here for, what you've done. It doesn't say that. Ahora, la Biblia no dice que usted estaría de pie aquí y cuál es su problema y todo lo demás y para qué está usted aquí o lo que ha hecho.
No dice eso. But the word does come down. That identifies the speaker. See, at the word of God, then the message is true. Then God's identifying the message to be the truth. The baptism of the Holy Spirit and the full gospel have to be the truth then, if it's identified right. Pero la palabra desciende. Eso identifica al orador, ¿ven? Que es la palabra de Dios. Entonces el mensaje es verdad. Entonces Dios está identificando que el mensaje es la verdad. El bautismo del Espíritu Santo y el Evangelio completo tienen que ser la verdad. Entonces, si se identifica correctamente. One thing, you're all nervous, real nervous. You're upset about something. That's right. You're weary. You've had this for some time. And what it is, it's a condition on your limb. It's on your right limb. Your spirit's cancer. It's bothering you all over. Por cierto, usted está nerviosa, muy nerviosa. Está molesta por algo. Es verdad, está preocupada. Ha tenido esto por un tiempo. Y lo que es un problema en su extremidad. Está en su extremidad derecha. Usted tiene miedo de que sea cáncer. La está molestando por todo el cuerpo. That right side is completely out. You're bothering your stomach. Makes you sick. Is that true? Raise up your hand. Ese lado derecho está completamente perdido. Le molesta en su estómago. Le dan náuseas. Si es verdad, levante su mano. Praise the Lord. Don't fear. Just believe and he'll make you well. You believe it? Go thanking God for it and be well. Amen. The Lord bless you. That's one lady. Amen. No tema, solo crea y Él la sanará. ¿Lo cree? Muy bien, vaya agradeciéndole a Dios y sea sana. El Señor le bendiga. Solo quiero imponer las manos sobre usted. You believe he's the same yesterday, today, and forever? ¿Cree que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Now here's a picture again. White man, colored woman. Jesus, a Jew, her, a Samaritan. See, he let them know there's no difference in the human race. God died for all of us. Ahora, aquí está la escena de nuevo. Un hombre blanco, una mujer de color. Jesús un judío, ella una samaritana. ¿Ven? Él les dejó claro que no hay diferencia en la raza humana. Dios murió por todos nosotros. Así es. He's God made of one blood, all nations. The country we was raised in, changing our color, had nothing to do with what's on the inside of us. That's right. Él es... Dios de una sangre ha hecho toda nación. El país donde crecimos, que cambia nuestro color, no tiene nada que ver con lo que hay en nuestro interior. Sí, así es. Now you are a Christian. Quickly, I can feel the welcome feeling that you are a Christian. That's your spirit. And that would be just like it said, behold an Israelite in whom there's no guile. Ahora, usted es cristiana. Rápidamente puedo sentir el espíritu de acogida de que usted es una cristiana. Ese es su espíritu. Eso sería tal como él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Now, I see you've been very sick. An examination proves that you have cancer. That is right. And that cancer, you believe, you can tell me where it's at? According to the statistics, that cancer is in the colon. If that's right, raise up your hand. Ahora, veo que usted ha estado muy enferma. Un examen confirma que tiene cáncer. Así es. Y ese cáncer, ¿cree que él puede decirme dónde está? Según las estadísticas, ese cáncer está en el colon. Si así es, levante su mano. Now you know there's something is standing here that knows you. Do you believe that he'll make you well? If your faith can pull him there, touch his garment and reveal the same thing he did then go believing and you'll get well of that and be well if you'll believe. Just believe. Just that simple, sister, just to believe it. Don't doubt it. Ahora usted sabe que algo está parado aquí que la conoce. ¿Cree que él le dará la sanidad? Si su fe puede atraerlo a él allí, tocar su manto y revelar lo mismo que él hizo allá, entonces vaya creyéndole a él y sanará de eso y estará bien. Si usted lo cree, solo crea. Así de simple, hermana. Solo creer. No dude. I suppose that we are strangers to each other. We don't know each other. God knows both of us. Do you believe that God could reveal to me your trouble? You believe he could reveal to me trouble of anybody out there? You believe it? How many out there believe it? Me supongo que también somos extraños el uno al otro. No nos conocemos. Dios nos conoce a ambos. ¿Cree usted que Dios me puede revelar su problema? ¿Creen ustedes que Él puede revelarme los problemas de cualquiera de los que están presentes? ¿Lo creen? ¿Cuántos allí lo creen? What do you think about it? You believe with all your heart, then your gallstones won't bother you no more.
I felt it coming. I was reading the people's mind. I just wanted you to see I wasn't doing it. ¿Qué le parece a usted? ¿Cree con todo su corazón? Entonces sus cálculos de la vesícula no le molestarán más. Yo lo sentí venir, que yo estaba leyendo la mente de la gente. Solo quería que vieran que no lo estaba haciendo. Aren't you believe me to be his servant? With all your heart. Thank you. You are a Christian. Yes, you are. I'm not a hitchhiker, a real Christian. You're born again. All right. Muy bien, ¿cree que soy su siervo? ¿Con todo su corazón? Gracias. Usted es una cristiana. Sí, lo es. Y no una tibia. Una verdadera cristiana. Y usted ha nacido de nuevo. Muy bien. You believe that I, being your brother, know nothing about you, but our Heavenly Father, who knows us both, could reveal to me what your trouble is? ¿Cree que yo, siendo su hermano, sin saber nada de usted, pero nuestro Padre Celestial, quien nos conoce a ambos, podría revelarme cuál es su problema? I see that you've had plenty of it. You've had an operation, and the operation was for cancer. You removed your breast. That's right, and you're still bothered with it. You believe you're going to be well from now on? Just pass right by here believing with all your heart in you. God bless you. May the Lord God heal you and make you. Have faith. Don't doubt. Just believe with all your heart that He is the same yesterday, today, and forever. Veo que ha tenido bastantes. Usted fue operada, y la operación fue por cáncer. Le estirparon un seno. Así es, y todavía le molesta. ¿Cree que va a estar bien de ahora en adelante? Pase por aquí creyendo con todo su corazón. Y Dios la bendiga, que el Señor la sane, que tenga fe, no dude. Solo crea con todo su corazón que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Now, do you believe, lady? We are strangers to each other. I don't know you. You don't know me. We're total strangers. But the Heavenly Father would reveal to me something wrong, something that you've done, something that you ought not have done, or ought to have done and did not, whatever it is, whatever it might be, you believe that He is the same yesterday, today, and forever. And you know it had to be Him that would do it. Is that right? Ahora, ¿cree, señora? Somos extraños el uno al otro. No la conozco. Usted no me conoce. Somos completos desconocidos. Pero si el Padre Celestial me revelara algo que está mal, algo que usted ha hecho, algo que usted no debió haber hecho, o debió haber hecho y no lo hizo, lo que sea que pudiera hacer, usted creerá que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Usted sabe que tendría que ser Él quien lo hace, ¿verdad? Your trouble with a growth, and that growth is on the head. You're scared. You believe it will come off now, that Jesus Christ will make you well. Usted está afligida con un crecimiento, y ese crecimiento está en la cabeza. Usted tiene miedo, correcto. ¿Cree que eso se soltará ahora, que Jesucristo le sanará? As you have believed it, so shall it be to you. Go believe it. Amen. God bless you. Just go on your road, believe. Don't doubt, just believe with all your heart. Have faith, don't doubt, just believe with all your heart. Como lo ha creído, así le será hecho. Vaya creyendo. Amén. Dios le bendiga. Siga su camino. Crea. No dude. Solo crea con todo su corazón. Tenga fe. No dude. Solo crea con todo su corazón. Your stomach's been bothering you. Stomach trouble. But go eat. Believe. That's it. Amen. Hallelujah. Su estómago le ha estado molestando. Problemas de estómago. ¿Quiere ir a comer? Crea, eso es todo. How do you do? We're strangers to each other. I don't know you, you don't know me. But there's somebody here, unseen, but veiled in between us, that knows what your trouble is. ¿Cómo está usted? Somos desconocidos el uno al otro. Yo no la conozco, usted no me conoce. Pero hay alguien aquí, invisible, pero velado entre nosotros, que sabe cuál es su problema. I see you trying. Yeah, it's arthritis. You believe he'll make you well of that? Yes. Go believe it. You'll never be Thank crippled you. Up with it. You just believe it. Thank you, Lord. La veo esforzándose. Sí, es artritis. ¿Cree que Él la sanará de eso? Vaya, créalo, y nunca terminará lisiada con eso si tan solo lo cree. You have many things that bother you.
lady's trouble for a long time. Then another thing, your main thing that you're interested in being healed is arthritis also. You believe that he'll make you well? Go believe it. So just have faith and don't doubt. Usted tiene muchas cosas que le han molestado. Un problema femenino durante mucho tiempo. Luego, otra cosa, lo principal de lo cual le interesa sanar es la artritis también. ¿Cree que él la sanará? Vaya, créalo, eso es todo. Solo tenga fe y no dude. I'm a stranger to you. I've never seen you in my life. There's another woman keeps appearing. If God will reveal to me something about you, it's a tumor facing an operation. That little woman laying in that chair is facing the same thing, it's a tumor. Soy un desconocido para usted. Nunca la he visto en mi vida. Hay otra mujer que sigue apareciendo. Si Dios me revelara algo sobre usted. Sí, es un tumor. Está esperando una operación. Esa mujercita sentada en esa silla enfrenta lo mismo. Es un tumor. You believe with all your heart? If you do, God will make both of you well if you believe it. Lay your hand over on him. That's it. In the name of the Lord Jesus. In the name of the Lord Jesus, may you be healed. ¿Creen con todo su corazón? ¿Lo creen? Dios las sanará a las dos si lo creen. Ponga su mano sobre ella. Eso es todo. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Que sea sana, hermana. I can't explain that, friends. Don't ask me to. Pressure, power. What is a tumor? It's a growth. What is a growth? Multiplication of cells. What are you? Multiplication of cells. Ven, uno no puedo explicarlo, amigos. No me pidan que lo haga. Presión, poder, uno... ¿Qué es un tumor? Es un crecimiento. ¿Qué es un crecimiento? Multiplicación de células. ¿Qué son ustedes? Multiplicación de células. What is a tumor? In the Bible it's called a devil. Tormentor. See him screaming for help and that answered back. See? Two just alike. And that's what did it. ¿Qué es un tumor? En la Biblia se le llama diablo, atormentador. Véanlo gritando, pidiendo ayuda. Y eso le responde. ¿Ven? Dos iguales. Y eso... Eso es lo que lo hizo. All right, come, lady. We're strangers to each other. You've had a nervous condition for a long time, which has caused you to have a stomach condition, stomach trouble, peptic ulcer, souring in your stomach, sensitive to the teeth, and so forth. Muy bien, acérquese, señora. Somos desconocidos el uno al otro. Usted ha tenido un problema de nervios durante mucho tiempo que le ha causado un problema estomacal. Problemas del estómago, úlcera péptica, acidez en el estómago y sensibilidad en los dientes y demás. You believe that Jesus Christ will make you well now? All right, go eat your supper then. Believe with all your heart, Jesus Christ will make you well. Just believe now. ¿Cree que Jesucristo la sanará ahora? Muy bien, vaya a coma su cena entonces. Crea con todo su corazón. Jesucristo le sanará. Solo créalo ahora. We're strangers to each other. Where does God live in a human being? In the heart. That's where your trouble's at, in your heart. Not because of the lack of God, but by letting your faith loose to heal that heart trouble, and you'll get well. Go believe. Thank you, Jesus. Just believe with all your heart. I don't Amen. Doubt. Go believe. Hallelujah. Somos desconocidos el uno al otro. ¿Dónde vive Dios en un ser humano? En el corazón. Ahí es donde está su problema. Está en su corazón. No por la falta de Dios, sino por permitir que su fe decaiga para sanar ese problema al corazón. Y usted sanará. Vaya creyendo. Crea con todo su corazón. Ahora, no dude. Vaya creyendo. If thou canst believe, all things are possible. How many believes with all your heart? You believe that God is here to make you well? Si puedes creer, todo es posible. ¿Cuántos creen con todo su corazón? ¿Cree que Dios está aquí para sanarla? Are you, is the word made flesh? Amen. What is it? No matter how much I believe, you've got to believe too. Yes, sir.
See? That woman that touched his garment believed. ¿Es usted? Se hizo carne. ¿El verbo? ¿Qué es? Ahora, no importa cuánto crea yo, ustedes también tienen que creer, ¿ven? Esa mujer tocó su manto, creyó. There's a man sitting over here looking at me. Got hernias and hemorrhoids. You believe God will make you well? If you do it, you can have what you've asked for. Aquí hay un hombre sentado aquí mirándome. Tiene hernias y hemorroides. ¿Cree que Dios lo sanará? Si lo cree, puede tener lo que ha pedido. Anybody else in here that believes that God heals the sick and the afflicted? You believe that the Word tonight knows the secret of the heart. Do you believe that? All right. We're really late from what we were. ¿Hay alguien más aquí que cree que Dios sana a los enfermos y a los afligidos? ¿Creen que la palabra esta noche conoce el secreto del corazón? ¿Lo creen? Muy bien. Ahora es más tarde de lo que ya estábamos. How would you believe this? Now you know that scripture is made plain. Don't let the veil of flesh now bother you. See, remember it's the promised word of today. How many understands it? The promised word. ¿Cómo podrían creer esto? Ahora ustedes saben que esa escritura queda clara. No dejen que el velo de carne les impida, ¿ven? Recuerden, es la palabra prometida de hoy. ¿Cuántos lo entienden? La palabra prometida. I don't know how much impersonation you've seen, but so help me, Jesus Christ promised this, and this is true. Yeah. That is true. Yo no sé cuánta imitación hayan visto, pero en verdad, Jesucristo prometió esto, y esto es verdad, ¿ven? Eso es verdad. Now, does he also say the last words he said before he left the earth, ascended up into heaven, said, go ye into all the world, Mark 16, preach the gospel, he that believeth is baptized shall be saved, he that believeth not shall be damned, these signs shall follow them that believe. Did you ever read it? Ahora, también dijo él, las últimas palabras que dijo antes de dejar la tierra y subir al cielo, dijo, id por todo el mundo, Marcos 16, predicad el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Lo habrán leído? What was the last commission? If they lay their hands on the sick, they shall recover. How many knows that to be true? ¿Cuál fue la última comisión? Si colocan sus manos sobre los enfermos, sanarán. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Now, every one of you, a few minutes ago, raise your hand that you was a believer. Now, won't you just lay your hands over on one another there? We don't have to go on. You know he's here. Why not just lay your hands over on each other and pray for that person sitting by you, if you're a believer? Ahora, cada uno de ustedes hace unos momentos levantó su mano de que era un creyente. Ahora, ¿podrían colocar sus manos uno sobre el otro ahí? No tenemos que continuar. Ustedes saben que Él está aquí. ¿Por qué no colocan sus manos unos sobre otros y oran por la persona que está sentada a su lado, si usted es un creyente? Now he said, now no, it's not only me, it's you, each one of you. You believe it now? Say amen. All right. Ahora, Él dijo, ahora no soy yo solamente, son ustedes, cada uno de ustedes. ¿Lo creen ahora? Digan amén. Muy bien. Now look, don't you pray for yourself. Because the person that's got their hands on you is praying for you. See? You pray for them. And I'm going to pray for all of you. And if you'll just believe it with one accord, this will be one of the greatest times you've ever seen. Ahora, miren. No ore por usted mismo, porque la persona que tiene sus manos sobre usted está orando por usted, ¿ven? Usted ore por ellos y yo voy a orar por todos ustedes. Y si solo lo creen, unánimes, este será uno de los momentos más grandiosos que hayan visto. The presence of Jesus Christ, which ought to illuminate the church to know that in this last days where creeds and denominations and isms and everything has got the word all smothered out in Jesus, the word on the outside of the church, and to see him come right back among the people and identify himself. As he promised in the last days when the Son of Man is being revealed. La presencia de Jesucristo, que debería iluminar la iglesia, para saber que en estos últimos días, donde los credos y denominaciones e ismos y todo tiene la palabra toda asfixiada, y a Jesús, la palabra por fuera de la iglesia, y ustedes lo ven venir de nuevo entre el pueblo e identificarse a sí mismo como Él lo prometió.
en los últimos días cuando el Hijo del Hombre se manifieste. He was revealed in the baptism. He was revealed in divine healing. Here he is in his last attribute. Él fue manifestado en el bautismo. Él fue manifestado en la sanidad divina. Aquí está él en su último atributo. Remember, that was the last thing that Abraham saw before the fire fell and judged the Gentile world, and before the promised son came on the scene, Isaac. Recuerden, eso fue lo último que vio Abraham antes de que el fuego cayera y juzgara al mundo gentil, y antes de que Isaac, el hijo prometido, viniera a la escena. This is the last thing that the Christian church will see in the sign of miracle until the appearing of Jesus Christ. Esto es lo último que la iglesia cristiana verá en la señal de un milagro hasta la aparición de Jesucristo. If God has given me favor before you, believe me in the name of the Lord. There's nothing else left in the Bible to be done but take on the mark of the beast and you have the seal of God. Si Dios me ha dado favor ante ustedes, créanme, en el nombre del Señor, no queda nada más en la Biblia para ser cumplido que tomar la marca de la bestia. Y ustedes tienen el sello de Dios. Pray for that person laying there, sitting next to you. Put your hand up on them. I was looking for cripples. I don't see them, but that coddle, but he's already been... All right, put your hands on one another and pray. Oré por esa persona que yace ahí, sentada a su lado. Ponga su mano sobre ellos. Yo estaba buscando a los lisiados. No veo a ninguno. Pero esa camilla, creo que ya ha sido... Oh, está bien. Pongan sus manos uno sobre el otro y oren. Dear Jesus, great Magdalene, son of the living God, who is here tonight in the form of the Holy Spirit, changed his form and came down and revealed his word right in human flesh, man, women, of all walks of life, showing that he still lives. He is the same yesterday, today, and forever. Amado Jesús, el gran Hijo Inmaculado del Dios vivo, quien está aquí esta noche en la forma del Espíritu Santo, cambió su forma y descendió y reveló su palabra en carne humana. Hombres, mujeres de todas las clases sociales, mostrando que Él todavía vive. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lord Jesus, we are here in this great city of Topeka. We are here together with your children. And we pray that if you have been so identified among us, that now you will confirm your word, the last commission, saying they shall lay hands upon the sick, they shall recover. Señor Jesús, estamos aquí en esta gran ciudad de Topeka. Estamos aquí reunidos con tus hijos. Y oramos que así como tú has sido identificado entre nosotros, que ahora confirmes tu palabra, la última comisión, al decir, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. And people, confessors, and born again of the Spirit, is now laying their hands upon each other to identify themselves with each other with your commission and your word. Y la gente quienes confesaron y nacidos de nuevo del Espíritu están ahora imponiendo sus manos unos sobre otros para identificarse el uno con el otro, con tu comisión y tu palabra. Now, Satan, you cannot hold these sick people any longer. They are subjects of the Word of God. Come out of them, the sickness that's in their body. Torment them no more. Let them go free from tonight on. Ahora, Satanás, no puedes retener a estas personas enfermas por más tiempo. Ellos son súbditos de la palabra de Dios. Sal de ellos, la enfermedad que está en sus cuerpos. No los atormentes más. Déjalos libres de esta noche en adelante. We as the servants of God that has been identified to confirm the word, adjure thee in the name of the living God, Jesus Christ, the word made flesh among us, come out of this sick people and let them go for the kingdom of God's sake and the commandment given us by Jesus Christ, the Son of God. Amen. Nosotros, como los siervos de Dios, que hemos sido identificados para confirmar la palabra, te conjuramos en el nombre del Dios vivo, Jesucristo, el Verbo, hecho carne entre nosotros. Sal de este pueblo enfermo y déjalos ir, por causa del reino de Dios y el mandamiento que nos dio Jesucristo, el Hijo de Dios.
Amén. All that believe and accept your healing, without one shadow of doubt, here inside the veil of the Shekinah glory, to see the promised word, which we'll get into greater this week, see it manifested right here before us, let us stand to our feet and say, I now accept my healing. I believe that Jesus Christ now heals me with all my heart. I believe it. I accept it in the name of Jesus Christ. Todos los que creen y aceptan su sanidad, sin ninguna sombra de duda, aquí dentro del velo de la gloria de la Chequina, para ver la palabra prometida en la cual entraremos en mayor profundidad esta semana, verla manifestada aquí mismo ante nosotros. Pongámonos de pie y digamos, ahora yo acepto mi sanidad. Creo que Jesucristo me sana ahora, con todo mi corazón, lo creo. Lo acepto en el nombre de Jesucristo. God bless you. Raise your hands now, and each one of you in your own way, give him thanks for your healing. Amen. Amen. Praise the Lord. Dios les bendiga. Levanten sus manos ahora y cada uno de ustedes a su propia manera. Denle gracias a Él por su sanidad. Amén.